Querida afición, buenas noches. Mire qué elegantes vamos hoy. Qué elegantes, qué monos. Adoro el invierno con Nuevo Centro. Qué maravilla. Está jugando Valencia Basket Club. Perdía de 2 puntos al descanso. Lo podéis seguir en Radio Sport. Cuando concluya Radio Sport, pues también os podéis sintonizar a la radio. Bueno. María Caballero. Hola, muy jefe. Buenas noches. Mujeres al poder. ¿Qué te pasa en el pinganillo? ¿Lo tienes bien o no? ¿Sí, bien, no? Bien. Me han puesto el aparato este que parece aquí un cable enganchado aquí, que parece un murciélago así un poco raro. ¿No? Vamos a intentar María, que esté... Me arreglas. Es que está un poco raro. No, déjamelo, que no se me cae. No, se sí, cae, ya no está, se me ves. Pareces Terminator. Así bueno, ¿qué paella nos hemos comido? En Casa Navarro. Sí, vosotros habéis comido una buena paella. Con Chome y el portero del Valencia, que está espectacular. Un fenómeno. Héctor Gómez, un fenómeno. Buenas noches. Un fenómeno, Chome y Domènech. Buen tipo. Qué buen tipo. Bueno. Qué relajadito te veo hoy y qué miedo me das. ¿Por qué? Porque sí. Estás relajadito. Si no te conociera. Claro, mucho rollo. No te compraría. Bueno, no, pues estábamos ahí pendientes del básquet, pendientes del partido contra la Coruña. Tenemos. Ahora pierde de 6. Valencia Basket, ahora. Tenemos. ¿Perdón? Que ahora pierde de 6. Valencia Basket. Pierde de 6, se va aumentando la criba. Sí, está. Es un equipo Olympiacos, pero está, bueno, está nervioso y el equipo es el primera. Es la primera vez que debuta en la Euroliga este año, ¿no? Y entonces, pues. Claro, claro. Súper equipo. Pero al final, ahí estamos. Al final ganaremos. Sí. Y luego, pues viene Víctor Barea. Fíjate, Víctor Barea, que no raja el chico ni nada, ¿sabes? Esa cara monaguillo que tiene. Sí, sí. Es el bajito, Víctor Barea. Sí, el bajito. Raja ahí el Víctor Barea. Yo lo quiero, Víctor Barea. También quiero a Damián Lisandro, porque Damián es un chico que raja, que no vea. Hasta Juan Carlos Alarcón. Bueno, amigo de Torre. Deportiva. Otro que. ¿Cómo rajan? ¡Qué barbaridad! Pero además rajan, pero no son así como fanáticos en contra de él, sino son... Con argumentos. Juan Carlos es un poco fanático. Y luego viene Joan Molano, que me cuentas, Joan Molano. Bueno. ¿Cómo rajan? Estos dos que tengo aquí, ¿cómo rajan? El Meroño y... No te creas, ¿eh? Y Héctor Gómez y María Caballero. Mucho roedor, mucho roedor. Mucho roedor en el AVE hoy. Bueno, yo ya he hablado del número uno, Balón de Oro, Barragán. ¿De qué era el partido ahí contra está. El Depor? Ahí está. Que renueva. Y me ha dicho, mi doble me ha dicho... Ojito. 0-4, en Riazor. Apúntalo, 0-3-0-4. Ahí se tenemos full plagas. Apúntalo, María. Control de plagas. Roedores, os queda menos que a mí comerme la naranjita de esta noche. ¡Esa madre! Por cierto. Enfoca. ¿De quién es este papelito declarado ante el juez? Es de ese tal vez quizá que dice que ese medio que tiene papelitos que los lleve al juzgado. Y entonces hay que ser muy tonto para haber hecho esta declaración. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la principal? ¿En el sushi de el Westing? ¿O en el juzgado número 3 ante el fiscal y ante el juez? En el Komori. ¿En el Komori se llama? Yo no, Komori, sí, no he estado nunca. Ahí comiendo sushi a los japoneses. Esta declaración, afición, ¿quién la ha hecho? Lolo. Mírame, Lolo, que has ido a Madrid y te has llevado ya los 600 euros. Tú lo tuyo es pescar. Como Peter Lim, pero amateur. Mira, papelitos al juzgado. Si ya has ido al juzgado y has declarado. Y por cierto, me han dicho que no quisiste ni contestarle al abogado. Te acogiste al derecho a no declarar, pero esto que le dijiste al juez, dices que en cuanto al destino de los 75 millones de euros del préstamo de Bancaja, se destinó el 30 de junio de 2009 las deudas con entidades de crédito diversas que estaban en 265 millones de euros. El día 30 de abril de 2013 están en 244. A entidades deportivas en 30 de junio estaban en 55 millones. Estos son... declaraciones, pon el papelito un momentito, estas son declaraciones ante su señoría que dice que lleven papelitos al juzgado, si ya has ido, si estás imputado, si te han prestado declaración, no has querido contestar a la parte acusadora. Y estás, te repito, pero igual vivías una vida paralela, vas a tu rollito primavera, como vienen los chinos ahora, al rollito primavera, y no te has enterado. Y mira qué grande eres. Dices que, no, después, se hicieron pagos a la empresa editorial del Este. ¿Esa cuál es? ¿Esa que en la Junta la avalaste con 100 millones de euros por si nos caía la espada Mocles? Dice que en esos 75 millones están reflejados los anclajes de la calle, el mantenimiento del nuevo campo Mestalla, que cuando se hicieron cargo el Valencia estaba al borde de la desaparición. Le dice al juez, ¿eh? Ah, pues sí que ha sido juzgado, sí.
No hace falta ir con estos papelitos, ya estás. Estás imputado. Y luego, como tienes más cara que espalda, dices que el Valencia estaba al borde de la desaparición. Lo que no le dices al juez es si sigo yo unos cuantos años más. Si le hubieras dicho, Valencia estaba al borde de la desaparición, si sigo hasta el 2016, estábamos ya ahí lanzando el penalti. Dice que cuando se hizo la ampliación, declara Llorente, la sociedad tenía la obligación de respetar el derecho de suscripción, que todos los socios no cubrieron las deudas. Coño, pues si no hiciste ni segunda ronda. Dice, si todos los socios hubieran suscrito las acciones, se hubieran cubierto los 92 millones de euros. Y ya para más inri. A todo esto va con abogado y aconsejado. Imaginaros si es torpe. Dani Morata. ¿Es su abogado? Sí, sí, aconsejado, es muy bueno. Este me quería a mí meter a mí el gomazo en Picasen con el juez. De Garrigues. Y le dije, señor juez, que este es de Garrigues, que este se lleva 400.000 para defender al elemento este. A mí no me aprietes, ¿eh? Que yo ni he visto esos papeles, y menos en inglés, que no sé. Bueno, total, al rolito primavera. Llorente. Y dice que el declarante, dice el informe, antes de la fecha de los hechos, el declarante, que es Llorente, no tenía relación ni con el Valencia, ni con la fundación. Únicamente era accionista. ¿Cómo? Por el letrado del querellante. ¿Cómo? O sea... ¿Cómo? ¿Qué año? ¿En qué año? Declara. Los pagos que se hicieron. Dice, el Valencia, cuando se hicieron cargo, el Valencia estaba al borde de la desaparición. Y luego dice, pero el declarante no tenía relación ni con el Valencia ni con la fundación. La pregunta es, si no tenía relación con el Valencia y la fundación, ¿cómo sabía que estábamos al borde de la desaparición? ¿Y los pagos? ¿Cómo sabía todo eso? ¿Y los pagos? ¿Cómo sabía todo eso? Para que la gente lo entienda, la causa, una de las causas por las que Andrés Sanchis llevó tanto a Llorente como a otros al juzgado, fue porque, por un lado, él considera que la ampliación de capital está mal hecha, por eso Llorente dice, yo con la ampliación de capital no tenía nada que ver, y segundo, ¿dónde están esos 90 millones que se ingresaron por la ampliación de capital? Correcto. Por eso Llorente dice que se lo gastaron en los anclajes del nuevo Mestalla. Ahora, dice que después de que se aprobara la ampliación de capital, fue cuando entró el declarante, que es Llorente, dice, el presidente era Javier Gómez, y dice que en cuanto al destino de los 75 millones de euros del préstamo de Bancaja, se destinó el 30 de junio las deudas con entidades de crédito diversas que estaban, tal y hace un resumen, 55 millones, se reducen 20 millones aportando fotocopia de un somero resumen. En conclusión, el 30 de junio del 2009 la deuda del Valencia era de 550 millones de euros, dice el declarante. Y al 30 del 4 de 2013 la deuda bruta estaba en 350 millones aproximadamente, aparte de más pagos que se hicieron a la empresa Litoral del Este. Claro, a esa empresa... A ver qué pagos le hicieron, porque aquí no se especifica qué pagos. ¿Qué pagos? Se le hicieron al Litoral del Este. ¿Qué pagos? Y dice que no están reflejadas en estas cuentas. Al juez dice, no están reflejadas. ¿Cómo lo sabe él? En estas cuentas. Y también otros pagos que no están tampoco reflejados, dice, como el mantenimiento del nuevo campo de Mestalla, como los anclajes de la calle. Y, repito, dice que cuando se hicieron cargo, el Valencia estaba al borde de la desaparición. Con lo visto que es Andreu, presentas un concurso, ¿no? Y paras ahí intereses y deuda. Qué bonito, 4 o 5 años, qué barbaridad. No te puede ni explotar los derechos de taquilla porque es una actividad que necesitas tú para el libre comercio. Al final voy a tener que aprender yo de derecho porque se ve que esto sabe un poco. Bueno, total, Llorente, que los papelitos, ya has ido a declarar por los papelitos, no mientas. No vayas al corral del silencio, allí que te lo arden fácil. Ven aquí. Papelitos tú, papelitos yo. En un bosque de la China, Peter Lim apareció. Y a todos se los fundió. Bueno, de hecho, salvo a la cabeza, claro. Esas declaraciones... Ah, ya está, compañeros, perdón. Ya está. Esas declaraciones se las aprendió muy bien Llorente. De hecho, lo dijo también en una días. Junta General de Accionistas. Si quieres, lo podemos recordar. Sí. ¿Quieres recordarlo? Sí, es bonito. Lo que dijo Llorente. De hecho, se pone hasta un poco chulo, ¿eh? Sí, sí. Y dice, aquí mando yo... Hombre, que él viene de la época de Franco, ¿eh? Acordaros que es del régimen, ¿eh? Acuérdate. Bueno, pues vamos a escuchar a... Energía, ¿eh? ¡Quietos! ¿Os acordáis de la... No se mueve nadie. De la famosa junta de... ¿Os acordáis de la famosa junta de accionistas donde acudió Paco Roig? Sí, ¿os acordáis? Claro, esa junta sí. Es muy mítica. Pues en esa junta fue cuando Manuel Llorente dijo esto que vamos a escuchar. Mira, Manolito, papelitos, mira. Y entonces, cuando este consejo entra, hay una ampliación de capital.
que la prueba en la, el consejo anterior, pero la prueba porque pensaba que nunca se iba a cubrir los 90 millones de euros. Y se aprueba por eso. Entonces, una vez se aprueba esa ampliación de capital, que tiene que ser completada por los 90 millones de euros, los accionistas venden, un grupo de accionistas venden el 50,3% a una sociedad que se llama Dalport. Hoy, si no hubiera sido por la fundación o por las instituciones, a lo mejor esta junta estaríamos haciéndola en Dubái, ¿eh? O no, o no existiría el Valencia. Cuando esta junta, yo no he interrumpido, si no corto la exposición y pasamos a votar, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Que al perro se le conoce cuando ladra, no es el caso, es un refrán, ¿eh? O sea, que corto el tema y pasamos a votar, ¿eh? O sea, sí, sí. Peroño. Y ya no respondo o sea, más. Se mira, tal, que pasamos a votar, ¿eh? Y se acaba esto, que me tengo que ir a Villarreal a comer con Fernando Roche. Cuidado, cuidado, cuando hacías felaciones al atardecer. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese es el personaje rayando el Tyrannosaurus, en el sentido tirano, ¿no? Tirano. Dice, que aquí hay mucha bota y ya está. Pero claro, no he entendido yo lo que ha dicho. Pero fíjate, un detalle lo que ha dicho, dice, se aprueba porque ya se sabe que no se va a cubrir los 92 millones. Y luego añade que era necesario cubrir los 92. Y era necesario cubrir los 92. O sea, tú fíjate el subconsciente de la trola permanente. O sea, se aprueba por el Consejo la ampliación de capital, por la Junta. Consejo, la aprueba Javier Gómez. Porque se sabía que no iban a cumplir los 92. ¿Por qué? Porque si cubrían los 92, los accionistas mayoritarios se quedaban igual. Claro. Pelaos y Mortimer Mohamas. Entonces se aseguraron bien, tanto de pelar a Soler como a Soriano, para que no pudieran ir. Entonces, ¿qué dijeron? 10 por 1. Y luego dijeron, uy, pues haremos 11 acciones para el que tenga una, vamos a darle 10 más para, y le haremos un descuentecito en el pase. No. Ellos lo que querían era asegurarse que en el derecho de suscripción preferente los máximos accionistas no fueran. Y ellos sabían perfectamente que no fueran. A Soler se lo arreglaron de una manera. Y a Soriano le hicieron Mortimer Malón. Y le costó la fiesta 25 millones de euros. No pasa nada. Y un secuestro. No está mal. No tiene importancia. Que son los que puso Llorente, no, para ser presidente. 25 millones de euros. Lo soñó un día que los puso. No los puso. Él iba pasteleando a ver cómo podía. Un fenómeno. Como Andreu. Diu, i si el LIM no em posa ni un, em diu, pues els mateixos que has posat tu, no, però i si no se n'emporta el cap, que tu sí. I això és la diferència, comprando y vendiendo acciones. Bueno, ya está. Papelito era papelito solo. De todas maneras, es que tú me das carnaza y yo sabes que ataco. Claro, tienes porque más. No, te da carnaza porque te he herido un poquito. Esta mañana vienes herida, eres una loba herida, que a mí me encanta que seas una loba herida, porque últimamente, como estás muy salvista, de todos estos temas te olvidas. Hala, tírale, va. Porque no, ya, no me acost, ya no me acordaba de estos programas, pero sabes que a mí me claro, que aquí no tú va, me das carnaza no va y yo seguida vamos, ataco. Con una indirecta. Aquí el que lanza una indirecta sabe que está Mortimer. Está Mortimer. No, eso Mortimer, lo decía, respondemos con la verdad. Claro, con papelitos y con documentación. Eso lo decía Manuel Llorente. No. En una junta, que él no tuvo nada que ver con la ampliación. Resulta que tenemos un corte, abriendo el armario hemos descubierto un corte de julio de 2009. 9. Adiós. Donde Manuel Llorente decía esto. Recién aterrizado. Manolo. Otra vez. El Consejo de Administración actual tiene el respaldo de, y estamos pidiendo a la afición y a todos los accionistas que acudan a esta ampliación de capital. Tenemos el convencimiento que se suscribirá totalmente. Y sobre todo tiene el respaldo de su trabajo, de su conciencia, de que vamos a hacer lo mejor que consideremos que es para este club. Y ese es el mejor respaldo que puede tener un consejo. Obrar en conciencia y como una empresa, como un empresario, como he dicho antes, con diligencia, sin crear dudas, lavar nuestra imagen, que es muy importante. Ahora mismo estamos en momentos que pido a todos la colaboración porque tenemos que motivar también a nuestros jugadores, etcétera, y empezamos un camino muy importante este año de nuestro club. Motivamos a los jugadores que ya iremos vendiendo. Entonces, los motivamos y luego, ah, pues sí que lo sabías. No, sí que sabía lo de la ampliación de capital. Claro. Sí, en el 2009, en junio. Entonces, ¿cómo dices tú ante su señoría don Francisco
de Asís sí y a Francisco Javier, que le mando un abrazo, señoría, lo que le ha tocado con estos. Bueno, pues como dices tú, que cuando se hicieron Carlos Valencia estaba al borde de la desaparición y descantes de la fecha de los hechos de la ampliación de capital, el declarante no tenía relación ni el Valencia Club de Fútbol ni con la fundación, ni únicamente era accionista. Ay, 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 si este programa lo ve el fiscal, ay, al final te va a pillar, tontito. Tontito, con cariño, no vayas al corral del silencio. Cállate. Ahueca el ala. Vuela, vuela de Valencia. Que te perseguirá hasta el catre. Porque no eres bueno. Héctor Gómez quería apuntar algo. Yo me acuerdo perfectamente de aquel verano de 2009. Eso que dicen que pensaban que no iban a suscribir la... O que cuando la aprobaron la junta... La ampliación. Cuando la junta, aquella de administración del club, aprobó la ampliación, decían que no pensaban que iban a suscribir los 90... ¿91 era? 92. 92 millones de euros. Alto, lo pusieron alto, decían. Yo recuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo, se tendría que sentar en esta mesa para desmentirlo, que el consejero encargado de aquella ampliación era Pepe García Roch. Otro. Durante varias semanas, a todo aquel que lo quiso escuchar, le dijo literalmente que sabían que... ¿Cómo se llamaba el uruguayo? Víctor Vicente Bravo. No iba a traer el dinero y que en el momento que llegara el día que caducaba el plazo de la primera fase para comprar acciones, se cerraba la ampliación porque ya tenían hecho, la palabra era, ya tenían hecho el apaño con el gobierno valenciano para quedarse las acciones. De hecho, me acuerdo perfectamente la frase que me dijo es... no me acuerdo del día que cerraban la primera fase, pero me dijo literalmente... El día, vamos a poner el día X, cuando sean las 12 de la noche... El 21 de agosto. Haremos una chocolata en la fundación para celebrar que se quedaban las acciones. O sea, lo tenían todo claro. No entiendo, ¿qué celebraban? ¿Que adquirieron un club con 550 millones de euros de deuda? Bueno, que ellos seguían, que no se iba a Uruguay el Valencia. Empezar el champán, ¿no? A las 12 empezó el champán. Que ellos seguían en el Valencia. Porque cuando llega Manolo Llorente, aparece Soriano y le pide como máximo accionista, porque era el máximo accionista en aquel momento, le pide que abandone el club, le pide una junta extraordinaria que no convocaron. No sé si lo recordáis, en aquel momento le pide una junta extraordinaria para, como máximo accionista, quitarlos del consejo. Y lo que celebraban era que, evidentemente, pues no los iban a poder tirar porque iban a comprar la mayoría accionaria en la fundación. Os voy a decir una cosa que os va a dar mucho morbo. Mucho morbo. Me dice Sir Cinema. Todo esto ganamos. Curiosidad que está ocurriendo ahora mismo. Sí, Salvo y Llorente en el mismo coche de AVE. Separados por seis filas. Sí, 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 porque el presidente Salvo viene, estará escuchando los pulmones. ¿Le enviamos un mensaje? ¿Eh? ¿A quién? No. Decirle. No. A ver, ha mandado, hemos mandado un tuit de un amigo que ha pillado a Llorente en Atocha, sí, en la estación, ahí sentado allí cavilando, no contaba con los 600, cosas, ya tenía 600 euros de ir y venir. Y entonces Amadeo Salvo venía también. Porque algunos dicen que ha estado con Kim Jong en Madrid. Kim Jong ha estado en Madrid por otras cosas. Han coincidido allí, pero presidente ha estado en la federación y ha estado con Llorente. Y según cuentan fuentes federativas, Llorente no ha hablado, como siempre, ha cobrado los 600 euros. No sabían por qué le pagan 600 euros, ¿no? Oficiales de dieta y volvían justamente en el mismo AVE. Total, si están a seis filas, pues mira, Llorente ahora le puedes decir a Salvo, ¿no? Ahora de todas maneras, Salvo. Salvo, claro. Pero decirle, oye, el club tal, están que charren, que charren. O sea, podéis ir a esperarlos a... Y es coincidencia porque... A la estación y allí decís... Eso sí. A ver, un debate. A ver, Llorente, Salvo. A ver, ¿quién tiene razón? ¿Tú por qué vas mal? Hombre, yo recuerdo... ¿No? Estaría bien, ¿no? El día de la merienda en el Valencia Palace. Buen color, por el Sabal, tendría el tema, ¿no? Estaría fenomenal. Yo estoy seguro que Llorente le diría, oye, Amadeo, ¿por qué hablas mal de mí? Eso, te iba a decir yo. ¿Por qué hablas mal de mí? Tenemos foto, ¿eh? Oye, hay foto. ¡Escrito! Yo decía. Esos son los correos. Déjame un segundo, que sí. Gana Valencia Basket de 2. Gana de dos. Muy bien. Ahí estamos. Vamos ahí. Ganará, ¿ves? Es nombrar a Llorente, darle a Llorente y ganar Valencia Basket. Quedan 7 minutos. Queda tiempo, pero remontado. Claro, yo decía, ¿qué coincidencia? Que no vaya al pabellón, que no llegue. A ver si va a llegar los últimos 3 minutos y la pasamos. Y la lía. Porque en el AVE
hay muchos coches, es decir, habrán por lo menos 10 o 11 coches, digo, qué coincidencia que coinciden en el mismo carro. Es que van en clase guay. Hombre, el Businés, en premium. Yo cuando voy en AVE no voy en estos sofás. No va a ir Llorente atado al último vagón y tirando la AVE a 300 por hora. Está justo. Con el iPad, a ver si está viendo el programa. Está seguro. Hola, Manolo. Hola, Manolo. Espérate, que te vamos a recordar lo del juego. Espérate. Míralo, está María. A ver si hay algo más. Ahora falta ver si está... Está ahí, camisa blanca, corbata azul. Sí, como régimen. Está muy bien. A ver si nos ha mandado alguna otra foto. A ver. No. No, está... Porque es Mortadelo y Filemón y dice Candelú y Llorente, ¿no? Sí. Bueno, total, que van en el mismo vagón, separados por cuatro filas. Por seis. Si hay alguna novedad, ¿no? Pues entonces la contaremos. ¿Ves tú cómo hay veces que no debo de venir al programa y debería haber ido a Madrid y volver en este AVE, en el mismo vagón? ¿Te das cuenta? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, como está viéndonos, porque estaba allí con el iPad, no estará viendo una película de... Moros y Cristians. Entonces, el presidente... Igual está viendo Valencia Basket. ¿Qué va? No le gusta. No va por compromiso allí. Que tiene que coger a dos manos allí, como las vacas. Y cantando. Bueno, el presidente nos pidió el otro día que le lleváramos al juzgado. Sí, tenemos papelitos. Y entonces no debe de acordarse de que él ya ha estado en el juzgado por el tema de la ampliación de capital, sí. Por cierto. De la primera te están esperando. Como ¿sabes no qué combino, pasa? Que la primera cuando... ¿Cómo no te combino? La de no, Ross. Porque era juez y parte. Claro. O sea, él era presidente del Valencia cuando el Valencia tenía eso que denunciar es a los que estaban haciendo la ampliación, que no, era él. O sea, no engañes, te lo digo yo, que tú no engañes ni a tus hijos. O sea, cuando cuentas una película se va a descojonar, va a decir, papá, cuéntanos otra película. Pero esto creo que es la ciudad de la justicia, sí. ¿No? Y entonces ya has estado allí, que por cierto te sacaron por la puerta atrás. Mira qué expectación había, Manolo, y a sus queridos amigos, ¿no? Que todavía dicen, oye, ¿por qué Julio sigue cascando? Mira, Olivas, este es Olivas, mira si fueron, mira. Pero va por la puerta principal, no te creas tú que... Y el otro entró... Fue curioso porque tanto sí. Olivas como Javier Gómez y Tarsilo Piles no se escondieron. Es claro, decir, bueno, no se escondieron, era lo que tocaba. Sí. Tenían que ir a declarar, pues van a declarar como imputados y ya está, vemos, ahí vemos a Tarsilo Piles, pero sin embargo, sí que hubo un trato de favor hacia Manuel Llorente, porque estábamos protegiendo todas las puertas, las posibles salidas, sí. Y nos dijeron, lo único es que saliese por el parking, pero en el parking solo pueden salir los trabajadores, sí. Y salió por el parking. Y aquí vemos también ese es el abogado, el chico sí. Jovencito de gafitas, ahí vemos a sí, Javier Gómez también. Y allí salió protegido Llorente, protegido en el sentido por este Andrés Sanchís, que cuando le ve por la calle La Pala le grita el otro día con Ramón Fortea, el hijo, y decía, ¡vamos, míralo quién es ese! ¡Sé de ahí! ¡Le quiere mi mal! Allí, pero gritando allí, en la calle La Pala. ¿Quién gritaba? Manolo. Para llevárselo. Sí, qué raro. Sí, sí, y entonces le dijo a Andrés Sanchís así, con esa vocecita que tiene, dice... Ves en cuidado con lo que estás diciendo, que te estoy grabando en el móvil. Y hizo, ya se fue para... Es un espectáculo en sí. O sea, la verdad es que es un personaje digno... Mi madre diría que es un personaje digno de opereta. De opereta. Bien, pues tenemos que declarar ese día también. Sí, porque, que es lo que hemos enseñado. No, Manolo, no declaraste por los papelitos de la ampliación. Mira. Son las declaraciones que hemos visto, ese papel donde bueno, pues venía a decir que él no tenía nada que ver con la ampliación, que la ampliación la aprobó el anterior consejo, cosa que no es mentira, quería. Que lo hemos demostrado. Que era un accionista solo, ¿no? Él. Claro, que él era solo un accionista. Él no sabía nada. No entiendo nada. Y lo primero que hace es llamar, porque lo sé yo, llama a Mariola Hoyos, tiene la mala sombra que ese día estoy yo con Mariola Hoyos. Y le pide la dimisión. La dimisión. Ya ves, la tira de ahí. Me voy. Y a mí dice, pues quedas cesada, luego le llaman, pero de mala manera, insultándola a Mariola Hoyos. Como un quedas perro. Cesada por un consejo universal. Y ahí entendí yo que era un consejo universal, para mí que es uno que se mira al espejo y dice, ¿qué decidimos? Y de eso, pues ya está. Eso universal. Es como el máster del universo. Es lo mismo. El consejo universal. Un sujeto. O sea, hablas con Mariola Hoyos, y hablas con Isabel Builles, que era cosa de la enfermedad, entre el Piles y tal, uno, o sea, como personas, o sea... No persona, los trataron bien a los trabajadores. Bah, que había panic day. No había nada en la fundación. Panic day. Pero bueno,
el tiempo siempre deja cada uno en su lugar. No queda deja cada uno en su lugar y vamos a ver el último corte que te he preparado, Julio, para hoy, porque hemos visto cómo Llorente en una junta se puso chulo y dijo que él no tenía nada que ver con la ampliación. Hemos visto que sí que tenía que ver con la ampliación porque él decía que la gente acudiese a la ampliación. Y cuando ya dimitió Llorente, se fue a la cadena SER y se relajó. Sí. Entonces, ahí estaba en casa, descubrimos... Estaba en casa. Iba a la guardia. Descubrimos, porque él dijo quién había ido a buscarle para que fuese presidente del Valencia y por qué habían decidido que fuese él el elegido. Y esto es lo que decía Llorente. Es porque el Valencia estaba muy mal. Si hubiera estado muy bien, no hubiera venido a buscarme a mí. Es decir, yo fui el último recurso, quizás, porque nadie quería entrar en el Valencia. Nadie quería entrar. Y yo tenía conocimientos, tenía experiencia, y por eso, pero vamos, si el Valencia hubiera estado bien deportivamente o económicamente bien, pero deportivamente tal, que nadie tenga ninguna duda que yo no estaría aquí. Si nadie me lo habrían propuesto, a mí me proponen desde las instituciones y desde la presidencia de Bancaja y desde el presidente de la Generalitat. O sea, a él le proponen, luego dice que es el máximo accionista, obviamente más que habla, a él le proponen desde Bancaja, Olivas, sus amigos, la cuadrilla, Zurita, tal cual. Seguro en Parra, que pasaba por allí, estaba en la Parra y seguro también. Y desde la presidencia de la Generalitat, que mandaba Paco Camps, que yo no miento, y me llama a mí, 21 de agosto, señor expresidente, diga usted si es cierto o no. Y a partir de ahí, cuando yo me revelo, estaba atado y bien atado, el gran embuste y la gran mentira. Si no hubiera ido nadie a la ampliación, ellos hubieran puesto igual los 75 o los 92. Ese era el gran embuste. Y eso sirvió para favorecer, como dice la magistrada, juez doña Laura Labau, una posición dominante de poder dentro de la sociedad donde el pequeño accionista quedó mudo, sin poder de reacción. Y luego ya se encargaron sus voceros, lacayos y felpudos, de proteger el status quo de una sociedad decrépita, burguesa, fanfarrona, que era incapaz de poner un euro en el Valencia. Y antes pesetas. Y bajo el estigma de Paco Roig, el estigma de Soler y el otro estigma, lo que hicieron fue ponerse sueldos millonarios, firmarse unos a otros contratos blindados por fortunas y cobrarlos. Y lo que te rondaré, Morena. Y estos son los que ahora se van al corral de la Pacheca a decirle al que quiera escucharles que son, vamos, un ejemplo, y que Amadeo Salvo y Peter Lim es, bueno, un cáncer para este club. Y ellos que no han puesto ni uno. Yo recuerdo el año 1995, señor Llorente estaba arruinado. Ahora que él se burla de los que están arruinados. Él y sus friends, una cuadrilla que en el Salón del Oeste no hubieran permanecido poco rato. Las sillas irían por el aire. Y estaba arruinado. Invirtió en congelados, invirtió en pavimentos y colores. Y sobrevivió porque Juan Roig y Fernando Roig lo colocaron con Paco en el Valencia. De contable a consejero delegado, director general, presidente, 20 años chupando del bote, contando mentiras, traicionando a un presidente, traicionando a otro, yendo por detrás siempre, pasteleando. Cuando ya pensó que estaba a la altura de Dios, Dios dijo: Manolo, eres mortal. Y utilizó sus caminos, que son inescrutables. ¿Y cómo acabará? Pues como debe acabar aquel que, traicionando los sentimientos de una gran afición, durante tantos y tantos años, no ha parado de mentir y que todavía se refugia en las propias mentiras para desprestigiar a los demás. Toda esa caspa entre el bien y el mal
¿Qué es el bien? La ilusión, la afición, el querer ser grandes, la honestidad, la liberación, el ánimo y el amun Valencia. ¿Qué es el mal? La caspa sarnosa roedera. ¿Más pruebas? Políticos. Tenemos más pruebas. Políticos inmersos en la mierda, en el merder. ¿Qué s'amaguen com a rates? Banqueros o empleados de banca que mutilaron y fusilaron con su nefasta gestión, no solo el Valencia, sino casi a este país. Eso es la casta. ¿Quiénes son esa casta y esa caspa? Los lacayos que silenciaron por sus propios intereses toda esa mentira, hundiendo el valencianismo en la mediocridad y en la miseria, a base de mentiras. Y los que después, durante un año, han seguido contando mentiras en el proceso de venta del Valencia, sin oponerse jamás a tal yugo que atenazó el corazón valencianista y que lo dejó desplumado con menos 40 de tesorería y vendiendo 6 o 7 internacionales, campeones de Europa, campeones del mundo y algunos como Baraja, saliendo por la puerta de atrás. Esa sarna es la que no debe de volver a Mestalla. Y a Mestalla debe de estar allí, en el fondo, Sultrallomus con su bandera, la curva nord, animando. El anfiteatro, la tribuna, los palcos VIPs, señorío. El Valencia Club de Fútbol en el mundo y la gente de bien. Y toda esta banda de... repele solo de ver sus fotografías. Solo hay que aplicarles lo que dijo Jesucristo, que sabía mucho de esto. Hace 2014 años vino a decir, por sus hechos los conoceréis. Manolo Llorente, te llevaste 200 millones de pesetas de un contrato que te firmó Cortés o te lo firmó Ortiz. 200. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. 200, ¿eh? Después de haber cobrado la intemerata. ¿Cuánto cobrabas de consejero delegado? Pero no sabías nada, tú no sabías nada. ¿Ya? Señor juez, yo no sabía nada. Yo solo era accionista. Accionista. Yo no sabía nada. Nada. Y si no llego yo, el Valencia desaparece. ¿Habrá que hacerle un monumento a tal personaje o no? Porque que tiene todos los números. Y tú, María, no te malentones, porque que yo te haya significado un pequeño matiz esta mañana en el despacho para que ahora me des una retahíla sobre este sujeto que me quiero olvidar ya. Me provocas. No, me provoca él. No, me provocas tú. Él me provoca a mí y yo te provoco a ti. Al resultado, Llorente, que no podemos ir por la calle. A ver, claro, normal. De Mortimer. A ver, una cosa. ¿Podemos dejar de hablar de Llorente? Sí. ¿No vas a dejar de enseñar las fotos? Sí. Ah, sí, venga, va. A ver si vamos a intentar. ¿Puedo enseñarlas? Las tengo aquí, ¿eh? Hombre, vamos a hablar con ¿podemos o no? Sí, ¿más pruebas? Intentamos. ¿Más pruebas? ¿No quieres verla? Sí, más pruebas. ¿Eso, vale, eso? Vamos a verlo. Vamos a verla, mira. Vamos a verla, venga. Va, a ver, va, ya se acabó. Voy a arrimarme, va. Bueno, que te coste. ¿A cuál me arrimo? Espera, que te coste, que tengo, de momento hoy, como he picado solo un poquito, estos 6 cortes me los voy a guardar, por si te vuelves a mover. Cada vez que te muevas, te voy a machacar. Con pruebas. Venga, sí, ¿esto de en medio? Hay un corte que se nos ha olvidado. Sí, ah, donde espera. No, pero lo guardo para otro día. Que él dijo que cuando él era consejero delegado mandaba. Sí. Sí, claro que mandaba. Que... Pero lo reconoció, todos lo sabían. Pero si Jaime Ortiz, porque es una buena persona, Jaime Ortiz va diciendo por ahí y dice, este element resulta que cuando ganamos las ligas y tal, me borró a mí de presidente. Y lo había hecho él. Yo. Yo, ese y el murciano. Yo, el murciano, no el pueblo murciano, que es fantástico. Fantástico, el de las fantástico. Rodilleras, el de New Cobalt, que tenía que ir de rodillas, tenía que ir de rodillas águilas, va, rodilleras. Que mi amigo Cebollisto va a hacer una nave y un polígrafo. Se venden rodilleras, a partir del martes no vais a gastar rodilleras. Vamos, ni Ricardo Zamora, ni Ramallets, rodilleras. Bueno, total, al rollito primavera, que es lo que, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí. Las rodilleras. No, que estábamos diciendo... La nave. No, estábamos diciendo que Llorente... Sí.
ha estado durante todo el tiempo diciendo que él no tenía nada que ver cuando era consejero delegado. Y estabas hablando de Ortiz, Ortiz, pero nadie que le ponga la carchofa. Claro, le va a poner el pimentó, es la carchofa, esto es verdad. Al costado de Llorente, pero claro. Pero si lo digo yo, y dice Ortiz, textual. Digo, resulta que nosotros que calmábamos a Benítez, a Suso García Pitarch y a los jugadores, porque iban todos a tortazos, Benítez no lo podía ni ver, no. Ni tragar a Llorente. Sí. Benítez, don Rafael. Don Rafael, no el entrenador del Mucha Miel, que es un fenómeno, pero le encaja mucho con él. Bueno, y resulta que la gestión deportiva la hacíamos nosotros. Digo, hasta Pedro Cortés, no fue presidente. Y él era el encargado del tema económico. El consejero delegado, el que lo firmaba todo y el que arruinó al Valencia. Digo, en el 2004, Julio, no podían pagar. Eso Jaime Ortiz. Pero Jaime tiene que tener lo que tienen los hombres, que lo tiene, y decírselo allí. Si no, que venga aquí y me lo niega a mí. Acá, Jaime Ortiz, aquí. Y que me lo niega a mí. Venga, vamos a ver la foto, va. Ya está, venga, vamos a enseñarla. Y ahora vamos al espectáculo, venga, a la actualidad. Es donde lo enseñé, sí, en esta se verá. A ver. Que tenemos consejo de... Tenemos Junta General. No, Junta General, a ver. A ver. Junta General ordinaria. No se ve nada, Meroño. A ver, enfoca. Si quitas los deditos igual... Así... No se ve nada, Meroño. No se ve nada, Meroño. O sea, no lo intentes. ¿No? Entre en nuestro Twitter y que lo vean. A ver. ¿No pasa nada? A ver. No se ve nada, Meroño. Qué lástima. Bueno, ¿y si pongo una de esas tampoco? Si la gente nos cree... A ver esta. A ver esta de aquí, la que enfoca Héctor. La de Héctor. La de Héctor Gómez. La de Héctor Gómez. Pincha Héctor. Venga, ahí estamos. A ver. Va a aparecer violenta la de Héctor, ¿eh? A ver. Ah, échalo para atrás. A ver. No se va a ver. No. Es que tienes un móvil. Dinos qué estamos viendo. Pues estamos viendo Llorente a seis filas de Amadeo Salvo en el AVE. Vemos a Manolo Llorente a seis filas y luego vemos también... Empate en la poteta. Al principio, al presidente. O sea, verídico, está el presidente al principio, sí. Llorente al final. Sí, pero Llorente no se levanta. No, está al final. Está esperando que salga todo el mundo. Él sale todo el mundo y al cuarto de hora, o 20 minutos... Coche número 3. Y pasó eso. Coche número 3. A los 20 o 25 minutos... Le enviamos... ¿A Llorente? No te gires. ¿A Llorente? No, Amadeo, no te gires. Sí, Amadeo, más listo que de las 3 y 4. No. También te digo otra cosa, Amadeo se puede girar. Visto, ya, pero a ver si de espaldas... Sí, Amadeo Salvo, pues vas a comparar Llorente con Salvo. Amadeo que se gire. Amadeo lo ha visto, claro, tú sí. Lo tienes claro. Amadeo lo ha visto. Y otro está escondido. Y el otro está allí... Está un poco arrugado aquí, ¿no? Está un poco arrugado para abajo, así. Está allí... Samaga. Y está allí, entonces el presidente normal coge y se levanta. Entonces él no se levanta, él se queda así, mira, se queda así, yo te lo explico. Pensando. Y la gente me quiere. No, pero está así. Es un medio de comunicación. Así está. Y tanto que habla de Salvo detrás. Pero ahí en Madrid está tranquilo porque a la partida de Requena le adoran. A partir de Requena, el Valencia hizo una gestión. Y en el metro de Madrid le felicitaron. Madrid, allí en Atocha, en la estación de Atocha, cada vez que va, sale hasta la de las flores. Manolo. Es un espectáculo, allí en Atocha. ¿No lo ves? Siempre está solo. Una pena. Pues sí. Y ahora se va al presidente del Valencia y como está avergonzado, ¿sabes? A ver, porque yo, claro, a mí me dice... ¿Y por qué no habla? A mí me dice Salvo lo que ha dicho en las juntas o ha dicho y tal, lo que no voy a consentir que haya más sinvergüenzas al frente del Valencia. Y yo voy a Amadeo. ¿Por qué va por mí eso? ¿Qué tiene? ¿Sabes o no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Solo que hace un hombre de bien, da la cara y tal. Pero este Samaya. Pero él dice que no tiene nada en contra. Se pone allí, como está el asientito ese de la AVE, en clase preferente... Exacto. Esa clase es turista preferente, creo, ¿no? Sí. Y se pone allí, y ahora ya salen todos, y cuando ya salen todos, entonces, ya va él. Ahora, ya está. Le di sus cosas, que le den morcilla. Si lo siente bien. Bueno, María, de momento lo dejamos. Lo de esta mañana también ha sido un poquito, tampoco te he reñido como para que ahora me armes un historial aquí de Llorente. Que tenemos aquí para ir a tomar. Pues no me provoques. ¿Te parece, Héctor? A mí me parece bien, pero es que a mí... Llorente me parece un personaje ya... Caduco. Totalmente del pasado. Cuando salga a la venta, ya se acabó de hablar de Llorente. ¿Lo prometes? Sí, hombre, claro.
Pero mientras hay que estar... Yo no, por si la lía. Yo siempre no, guardia. No, no vas a dejar de hablar de él. Mira María, mira María. De hecho, te voy a decir una cosa. Hemos dejado de hablar de Llorente durante cuánto tiempo. Pero María, ¿tú sabes cuál es el problema? Pero escúchame una cosa. Yo vosotros sois, sabéis que soy partidaria de no hacernos eco de cuando otras, en otros medios o algo, pues intentan picarnos, ¿no? Pero cuando... hacía muchísimo tiempo que no hablábamos de Manuel Llorente, pero el otro día habló de nosotros. O sea, nos nombró porque no tiene la suficiente valentía como para decir Radio Pollastre, ni Julio Insa, pero nos nombra y nos damos por aludidos. Por lo tanto, lo que dice Julio, si nos citas, nosotros citamos con argumentos y con documentos y con... cosas que tenemos, y que sigan hablando de nosotros. ¿Sabes el problema que yo veo en esto? Que ellos durante estos meses se han pensado que son alguien, Mestalla y el valencianismo ya les ha demostrado que no los quieren ni ver, no pueden ir a Mestalla. Vale. Yo creo que la mejor muestra es que no van a Mestalla. Pero ya la Junta. Ya no van al palco. Ya la Junta tampoco. No, por supuesto, no irán a la Junta. A partir de ahí es que... creo que hacemos un flaco favor a la gente seguir hablando de esta pandilla de desalmaos y pues, desarrapaos, bueno, que al final yo creo que los juzgará donde los tienen que juzgar. Sí, pero por si hay algún despistado, sí, bueno, los jóvenes de ahora. Sí, está claro. Pero al final la gente lo que le interesa y lo que le pone nervioso es saber si al final pues, todo va a salir bien, lo que estos han intentado que salga mal. Pero creo que darle más importancia a esta gente, Héctor, que tú sabes que han estado hasta el último día. Y seguirán. Si no están todavía, seguirán. Conspirando, rajando, ¿sí o no? Sí, sí, claro, intentando tumbarlo todo. Llamando a Bankia, yendo a Madrid, molestando, y ahí no, y eso, pim, y pim, y pim, y pim, siempre por detrás. Y te tengo que recordar, no sé en qué medio era, que publicó la foto de Llorente, que... era el intermediario de un fondo como GEM, porque conviene recordarlo para que veáis, el Geta cuando se va, busca el intermediario, yo creo que llamó a un periódico, me han dicho, para amenazar el que había publicado su foto como intermediario de aquel fondo, creo. Y entonces estuvo muy bien el director del periódico cuando le dije, si vuelves a llamar aquí, serás portada todos los días. Pues claro, este elemento estaba acostumbrado a llamar a Radio Nou, a Canal Nou, no, aquí mandaba otro. Aquí mandaba otro. Y más cosas que os contaré ahora cuando venga a la venta. Y como es un esperpento y es un espectáculo, verle cómo actúa, con qué falta de nitidez, de claridad, ¿no? Pues hombre, pues es indignante, Héctor, porque ha sido... Manolo Llorente llamó, no solo eso, llamó a dos... Bueno, lo digo, los dos periódicos, pues supongo que los dos más importantes de Valencia, a nivel general, que son las provincias y Levante, llamó el mismo día de la votación... del 31 de julio, sí. Pues el 30 de julio llamó a Provincias el Levante para que se publicara que habían pedido que se ampliara la demanda que había de Andrés Sanchís, se habían pedido que se ampliara la demanda contra toda la gestión, que era su propia gestión, a cambio de que se reabriera el caso porque ellos entendían que así se podía generar una contingencia que paraba la venta. Y ese era el argumento. Llamó personalmente a Manolo Llorente, no voy a decir el nombre de los compañeros, pero llamó personalmente a Provincias de Levante para pedir que publicaran que habían pedido Javier Gómez, Tarsilo Piles y Manolo Llorente que se reabriera todo el caso que juzgaba su gestión. Que hay que tener los cuadrados para decir, no, investigame a mí, aunque yo haya hecho algo mal, que lo que yo quiero es parar la venta. Eso es lo que dijeron. O sea, llamó Manolo Llorente diciendo publicar esto, que esto puede parar la venta. Y fue una de las preguntas, no sé si lo recordáis, en aquella rueda de prensa del 31 de julio en Mestalla, que se hizo a Aurelio Martínez, si esa contingencia, el hecho de que se hubiera pedido reabrir la causa, podía paralizar la venta. Lo que pasa es que los abogados de Valencia dijeron que no había ningún problema, pero hasta ahí han llegado. Pueden mentir todo lo que quieran, pueden negar, pueden decir que no han estado detrás, pero han estado detrás de todo. Mentir es lo habitual. Por eso. Mentir es... Y luego cuando el grupo de empresarios este que sale... que todos sabemos quiénes son, ¿no? Sí. Y ahí la lían y tal. Y las reuniones del Vedat. Y se van a la marisquería Lorente y empiezan a sacar el Don Periñón. Todo va. Y al Levante. Y al campo, y el campo de Levante dicen, oye, ahora cuando entremos nosotros, ¿no? Ahora cuando tirem a este salvo, este ya le queda poc. Este y tal. Y luego ya este verano pasado, el anterior, ya decían que salvo no llegaba al mes de octubre. O sea que claro, estos se pensaban que tenían todo el respaldo. Estos están convencidos de que estarían un año fuera de Valencia y regresarían como han hecho toda la vida. Y han visto que ha pasado un año que no vuelven y lo peor, lo que más les duele, no es que no vuelven, es que no les dejan volver y encima el equipo va bien. Y eso es lo que no aguantan. No lo aguantan. No soportan. Se están rabiando. Oye, enhorabuena, el equipo va muy bien. Que manda narices, que gente que se supone que dicen ellos ser
tan valencianistas ahora estén rabiando porque el equipo va bien. Sí, pues, que, pues sigan, porque en Riazor tampoco pensamos perder. No, y al Elche le pensamos dar papelo. Y el 25 con Lim, pensamos. Con Lim en Mestalla. Con Lim en Mestalla. Por, un detalle que ha dicho tú antes lo del sushi, te he escuchado. En Mestalla, en la parte de arriba, bueno, en la planta de arriba del palco VIP, que tiene dos plantas, en la planta de arriba, que ya solo suben los mega VIPs, ya llevan un par de partidos en los que han venido Lei Jun y Kim, que ya se pone sushi. Allí, ¿no? Ya hay sushi. Ya en los últimos partidos ha habido sushi, ya ha habido comida asiática. Han dicho que han mejorado el catering, ¿eh? Ya todos, yo no sé si lo ha mejorado. Yo sé que en los últimos partidos ya ha habido comida asiática. Broma, sí que es verdad, eso es verdad. Hubo una broma el otro día y dice, bueno, hay que cambiar un poco la costumbre, que siempre nos vamos a estar dando nocilla. Bueno, con el Kiko de nocilla. Ya acá, la cosa, el catering, simplemente va a subir el precio también, ¿eh? Que ha acabado el partido en la Fonteta, ha ganado el Valencia Basket. Este 68-71 y la gente está muy calentita con el árbitro. Sí, ya estamos ahí. Ahora pues vamos a conectar enseguida. Víctor ha dicho que iba a ganar el Valencia Basket y Mec. Yo no he dicho que iba a ganar. He dicho que iba ganando. Ha dicho que había ganado ya. He dicho que ganaba de dos. Mira, Meroño. Gafarrón. ¿No has visto el que Meroño estaba? Está... Sí, el que estaba en el iPad, que no sabía, estaba mirando a ver el final. ¿Ha visto el final? ¿Cómo final, quedaban los resultados? Mortimer. En vez de ver el canal 99 del Plus, que está bien. A ver, vamos a darle al botón mágico, a ver si escuchamos. Analizaremos el partido también, como decía San. Lógicamente, hay un partido el domingo, también hay que pensar en él, pero yo creo que las últimas jugadas, hay que ver esa última falta, si era falta sobre Slouskas, pero también esa mala suerte del rebote de Sato. Al final, el primer tiro libre que falla Van Ronson, falla el segundo, cogemos el rebote, no podemos tirar. Yo creo que ha habido un cúmulo de mala suerte al final. Pequeños detalles, ¿no? Que siempre pues acaban diciendo un partido. Esa falta, insisto, de Slouskas o sobre Slouskas, que agrada que verla. Se acabó el partido, terminó el debut de Valencia Basket en Euroliga, pero gran debut, yo creo que buen sabor de boca al final. Detallitos, ¿no? Han inclinado la balanza para Olympiacos. Podía haber inclinado la balanza perfectamente para el conjunto taronja. Comenzamos con derrota. 68 para Valencia Basket, 71 para Olympiacos. Así que bueno, pues ya digo, tiempo de análisis mañana. Se quedan ahora con el DJI, se quedan con la tele. Nosotros, insisto, volvemos mañana en tiempo de Basket Sport desde las 6:30 para analizar todo lo que ha sido este partido, esta derrota en el debut en la Euroliga. Valencia Basket, temporada 14-15, 68. Valencia Basket, 71. Olympiacos. Gracias a José Juan y a Nayara, que han estado con esa información en Radio Sport, que enseguida la conectaré con todos nosotros, en la publicidad, pero de todas maneras, una pena, por tres puntitos ahí, eso demuestra. Olympiacos es un buen equipo, ¿no? Olympiacos es uno de los mejores equipos de Europa, un equipazo, con uno de los presupuestos más altos, sin duda. O sea, que era un debut muy complicado, se ha dado mucho, se ha dado la cara. Bueno, Valencia Basket, que creo que va a dar la cara siempre en Euroliga. Tiene un muy buen equipo. Tiene muy buen equipo y tiene una plantilla importante también. ¿Qué pasa, María, que sonríes? No, nada, que... Llegan muchos comentarios. Son muy activos el club de fans de Héctor Gómez y nos hace risa porque han puesto una foto de Héctor, entonces parece que sea Héctor el que habla, pero no es Héctor, es su club de fans. Es su club de fans oficial. Sí. Tiene que ponga... ¿Cómo se ríen, eh? ¿Cómo se ríen? Mira qué padre. No, que es que pensaba que eras tú. Entonces... Mándales, no, está muy bien. Mándales al club de fans que pongan la foto de ese que es del Madrid, que va a bufar ya a las 11 del matí. Uno que se mete contigo, me han dicho. Sí. Se llama Bufat, que es del Madrid, siempre está Bufat, pobre. Bueno, no, déjalo. Para reformes de farmacia ahora, y está aburrit, está Bufat, siempre, y entonces se mete con el todo. Bufat es que falta todo el día y sin ¿no? No, pero Bufat es que... Vos hay en todos sitios. Bufat es que ni pega, Bufat es que ni pega una barbaridad. Bufat, eres muy pobre, digo, está Bufat. Está Bufat. Ya, ya, sabía que era eso, pero quería... Quería suavizarlo. Bueno, antes, vamos con redes sociales, dime, María. No te puedo decir nada. Mañana te prometo que no te digo nada. Ya la has liado, ya has reventado el programa. Mañana no quiero ni verte. Mira, solo te digo eso. Y vuelve a fumar, Isa. ¿Cómo? Y he hecho una apuesta, ya, apuesta no, con Tonín Castellanos. Bueno. Me ha liquidado. Y el otro día me dijo una frase. ¿Mariquita? Que me ha liquidado, leche. Yo no pensé que entró el otro día siempre tirando para el sexo, yo no lo entiendo. Esta gente no, estos dos cuando se juntan peligro. El otro día me dice la mujer, dice, los hombres siempre pensáis en lo mismo. Y entonces digo, y vosotras, dice, también, pero más sutilmente. Eso es verdad. Y yo me quedé mudo, como si hubiera el estadio Azteca, de Calamaro. Yo pensé, ¿qué querrá decir más sutilmente? Pero bueno, ya se lo preguntaré cuando lo vuelva. Pero María ha dicho, eso es verdad, que nos lo explique. No, ahora no. Vamos a entrar en un debate. Ahora no. En vez de dar ese buen consejo, de Rivera Salud Grupo. Sí. 16 años al servicio de los valencianos. Sí, señor. Que ahora viene la gripe.
que hay que vacunarse. Y luego te voy a decir una cosa. Hay que estar atentos, el cuerpo humano no está preparado para el calor que hace en el mes que estamos. Ni eso para es los verdad. Sofocos que cogemos algunos. Entonces tú tienes, tú ves el calendario y dices, octubre, me abrigo. Pero luego empiezas a andar, que llegas tarde al autobús, calor. Que te metes en un sitio, todo cerrado, empiezas a sudar, luego sales, un poquito de aire. Ojo con la gripe y los constipados, pues que hay que vacunarse. Amagarse. Salud, el grupo Rivera, salud, que es una maravilla. Sí, 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 sí. Y por cierto, quiero felicitar a Alberto de Rosa, gerente, que creo, si mi información es correcta, sí. Que tiene que venir de comentarista, porque es un seguidor grande del Valencia. Le mandamos un abrazo, porque mañana es su cumpleaños. ¿Mañana? Ah, pues sí, a las 12. Ah, pues a las 12. Así que hemos sido los primeros. Ah, vale, pues sí. Don Alberto, un fuerte abrazo. ¿Cuántos años cumple? De la salud. Los primeros, ¿25? Todavía no son 36. Años, primeros. Lleva 36 detrás del Valencia, lleva no sé cuántos seguidores del aprendizaje. Cuasi no es del Valencia ultra, o sea, ultra, pero ultra pero del ultra Valencia. De los ultra, ultra de los colores, buenos. De los colores ahí. De los buenos. Vamos, de los que sienten. Sí. Cuando viene el Barça se pone enfermo. Siente el escudo. Si no ganamos se pone enfermo. Alberto, un abrazo, felicidades, que seas muy feliz y que, claro. Él sí que tiene salud, porque claro, él sí que acude normal. A los centros de la salud. Amigo. Bueno, que te quería decir una cosa. Que ha estado Chome en casa Navarro, qué sí. Maravilla de Chome. Que el Valencia, antes de hablar de lo deportivo y así ¿qué me ya quieres decir? Damos carpetazo al tema social. El Valencia ha sacado un comunicado esta tarde. ¿Tema social? Bueno, tema social. Yo diferencio el tema social. Social con judicial. Este era tema de judicial. Este era judicial, ¿no? Que yo digo que el Valencia ha sacado un comunicado esta tarde. Este era tema roedor he mayor. He mandado un Twitter no roedor. Porque, vamos, no hay quien se aclare. ¿Por qué? Porque no. A ver, el Valencia hace una junta ordinaria. Sí, la de todos los años. Para aprobar las cuentas. Claro. Hay un beneficio en tesorería. Yo no sé si es beneficio o tesorería. Me da igual. No, no. Hay las cuentas solo son beneficios. 11, o pérdidas. 11 millones de euros sin estar eso en es Europa. Es exclusiva, ¿eh? Y no tengo nada más que decir. ¿Eso es exclusiva? Eso es un exclusivón. Ya lo ha dado Red Sport. 11 millones de euros aproximadamente tiene el Valencia para pagar y disipar las dudas de quién pagará a Otamendi. De los 60 y pico. De los 60 cuidado, y pico que cuidado, tiene... cuidado. 11. Si hubiéramos jugado la Champions, teníamos 36 de beneficios. O más. ¿Eh? Cuidado, cuidado. Y no necesitamos vender. No, nada. Jugadores. Y tenemos el campo bonito. Es decir, gracias. Oye, pasa por ahí por el campo tú. Una maravilla, la vida de Aragón. Sí. Que antes parecía que hay un refugio desde los, parecía de la jeringuilla. Un campo, de Kosovo. Ha cambiado. Y no era precisamente normal. Aunque Orisola decía que estaba muy bonito cuando estaban ellos y que le han quitado la identidad, pero bueno. Orisola tiene el gusto. No sé, en el culo, le han quitado la identidad. Eso ponía en su columna. Que ellos le recuperaron de la artrosis, que hicieron la curva Nori y que han quitado la identidad. Estoy loco por ver a Orisola con un traje que no sea gris. Ahí me cae bien. Llevo 35 años. Yo lo he visto de oscuro, ¿eh? Con un traje gris. Viste bien, yo prefiero ya no opinar. Ya dije todo lo que tenía que decir. Yo lo he visto oscuro. Vende anchoas, ¿no? ¿Eh? ¿No lo viste tú? ¿No vende anchoas? O boquerones. De todo. Ah, a mí me parece buen tipo. Bueno, podemos ver el comunicado para que la gente sepa. Pues nos toca esos melocotones, dime. Que podemos ver el comunicado del Valencia, porque cuando hemos dicho comunicado del Valencia, la gente se ha alarmado. Ya está la venta, ya está la venta. Y no era la venta. Era el comunicado que anuncia que el próximo 20N, os suena el 20N, ¿no? Bueno, pues el 20N va a haber Junta General Ordinaria de Accionistas. Pero qué manía tienen con celebrar la muerte del generalísimo Franco. Sí, es verdad. Todos nos ponen, ¿te acuerdas o no? Llorente también por el 20N. Les gusta ese día. Cae jueves. Les gusta ese día, yo no sé. Cae jueves, día de Valencia Market también. Sí, claro, jueves. Cae jueves, 20, pero 20N, ¿por qué el 20N? Pues y no el 21S. Lo pasaremos bien. Yo espero que vaya el mítico Rocatí, el no, Chato. No, el Chato, no. Chome Torres. No se va a televisar, ¿eh? Que Chimo Ríos Capape vaya también. Ojo la noticia, Quiero decir que después tiene que haber otra junta, porque Amadeo Salvo dijo. A el Valencia. Siete. Lo dijo en diciembre. Hará una junta. El Valencia se venderá aquí en la junta de accionistas. Por lo tanto. Y ahora cuando firmen, porque hay gente que piensa que lo van a firmar, ¿sabéis? Que lo sepáis. Sí, hay algún gente, por ahí, alguno que fuma en pipa. Yo guardo todos los tweets. Luego me pasaré 5 días sin venir, solo pegando tweets. ¿Me entiendes o no? Pegando tweets. Con nombres y apellidos, lo vamos a dar ahí, si van en moto. Es su oportunidad para decir lo que piensan. Exactamente. Y claro, enfrentarse a... A la realidad que a la realidad. A la realidad, a la frustración. Pero hay por ahí, algún... Los psiquiatras puedo... van a tener faena, no, pero ya hay algún grupo de... Yo es que no sé cómo llamarlo, me da vergüenza.
casi decirlo, pero hay un grupo de fumados, porque hay que estar fumado, fumados, para seguir fumados, diciendo que hay un grupo fumados. Hay un grupo árabe negociando con Bankia. Hay alguien que llama que, por ahí. Que yo alucino, sí, sí, colores. A medios, o sea, de comunicación llega para un punto, decir que... Llega un punto que es que... Que están, de, hay un jeque preparado. Pero sí, del sí, capital sí, árabe, sí, sí. O sea, en serio, es que ya la broma del capital árabe yo creo que ya se les debería haber acabado. Capital árabe llevan diciendo desde hace... 6 años. Sí. Aquí lo único que... O sea, desde que empezó con la broma aquella de que había ido una a casa de otro a sí. fumar cachimbas y no sé qué y tal, y no sé si acordaréis. ¿Shisha? ¿Shisha? ¿Qué es una cachimba? Es una shisha. Esto es. ¿Qué es una shisha? Ahí va a decir. Yo no. Que era una geisha, pero no es shisha. No, una geisha no, es una cosa así larga que tienes un... Un pitorrito que es como si fuera fuma. Tabaco, pero no es tabaco, es, sabe... A manzana. A manzana. Eso es lo que había allí el, día, había eso, el eso, viernes. Eso, eso. Que estabais ahí, dale que te pego. Estaban allí sí, las sí. chicas guapas todas allí. ¿Con Héctor? ¿Con Héctor? Ya la he pillado yo, ¿no? ¿Eso se llama manzana de qué? Hábil, muy hábil. Sisa, se llama Sisa. Sisa, Sisa. Sisa, sí. Sisa. Lo que hacía el Mangen, Sisa. Mangen. Mangen. Bueno, Sisa. Gracias. El que sí que tiene las llaves, árbol, las llaves, pero bueno, son eso es una broma, Víctor Barea, Damián Lisandro, Juan Carlos Alarcón y Yar Molano, que están aquí con nosotros. Que vienen ya, entran ya, pero antes ya, quiero... Ya, pero yo antes. No me voy sin... Entran ya, pero antes. No, es que no me quiero ir sin pero ver antes, la o sea, promo manda, pero antes. De la media maratón Trinidad Alfonso, porque sé que hombre, luego se te va a hombre, y mañana yo... especial radio, media maratón Trinidad Alfonso, que está... Héctor, corre, bien, tú la corre. Una participación corre. Espectacular. Sí. Héctor, la además, corre. Además, una buena obra también, María Caballero, referente. En bicicleta. Al temido cáncer de mama, cada vez más controlado, pero que hay que revisar. Sí, tenemos también que apoyar esa media maratón. Vamos a ver la promo porque participan muchos deportistas famosos. Allá vamos. Esta camiseta no es una camiseta cualquiera. Esta camiseta es la camiseta del esfuerzo. La camiseta con la que conseguiremos un récord solidario. La camiseta con la que volveremos a hacer historia. Este año el objetivo es conseguir un récord de color rosa. En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Si tu esfuerzo llega a la meta, se convierte en solidaridad. El próximo 19 de octubre, ponte la camiseta. El próximo 19 de octubre, sale a correr o corre animal. Te esperamos en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Carlos Domingo y dándole la bolita a todo el mundo. Carlos Domingo Radio Sport, pero tiene que venir aquí. Y mañana, claro, mañana más. Y mañana tenemos protagonistas de Radio Sport que tenéis que ver. Y el domingo, sábado también, cubriremos esa maratón. Y domingo, de forma que creo que claro, importante para todos los grandes seguidores. Y ahí donde hay un acto, ahí está Radio Sport. Simplemente hay que decir que lo hemos visto... Doña Trinidad Alfonso. Hemos visto en la promo, por cada corredor valiente sí. que pase la meta, se va a donar 1 euro... para la asociación contra el cáncer. Pues entonces yo corro. Hay que correr, ¿eh? Aunque sea para arrastrarse. Tú ponte 100 metritos que te lo permitirán. ¿Cuántos son? ¿Cuántos kilómetros son? A cruzar ahí. Pues si una maratón son 42... La media, ¿no? Estoy preparado. Será 21. Para la media maratón. No sé si voy a llegar. La quería mucho yo. Nosotros no llegamos, ¿eh? A ver... 21 lo hacemos. A ver, vamos enseguida, chicos, no os preocupéis. Solo quiero... Fijaros dónde llega el poderío de la verdad. No vais a decir quién es. Yo le mando un abrazo porque va una persona... que va a estar aquí conmigo y el día que esté estará pues como 3 horas. Uf. Él y yo, mano a mano, a media luz. Veremos que te conozca pronto. A ver quién. Mira, no hay que decir el nombre. Vale. Dice, lee. Pero en castellano, para que no, no lo sepa. No, conforme está, conforme vale. está. Fa temps que no parle amb tu, pero vull que sapies que te vull molt. Y fa temps que no parle amb mi. Y entonces... ¿Sabes que lo vi? Y entonces dice... El domingo lo vi. Y entonces... No, te, ¿y qué digo? Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Ah, importante, que tú suprimes. Ah, pero a no ver. Me vayas a enseñar. Y esto es de hace... ¿A qué hora? Lo he leído ahora. 22:56, ¿no? Sí. Vale. Y yo digo, Caravach, abrazo fuerte, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Julio. Digues... No, Julio. Bona Julio, buena nit. Digues que el día que vaya yo al teu programa ya sabrá la chen
qui és Llorente? Com a cosa teua. També sabran de Javier Gómez i més personatges. Com? Com a cosa teua. Vale. Pues jo ho assumisc. Com a cosa meua, Llorente i Javier Gómez, quan vinga el meu amic així, així... S'amagareu com a rates, no. Vos traurem de l'Alcántara. Una entrevista esperada, eh? Eh? Puede ser una entrevista muy esperada. Entrevista bomba. Puede ser bomba, puede ser bomba. A nivel mundial. Puede ser bomba, I no és Peter Lim. No, no, no. Es King Kong. No, no, mola más, mola más. Porque tiene mucho que contar, tiene mucho que contar. Tiene mucho que contar de todas las mentiras. Que no se ha atrevido en todo este tiempo. Oye, por cierto, por cierto. ¿Y qué? Tiene tanto que contar que seguramente hablaremos dos horas y dos horas y dos horas. Sí, una semana. Bien, la semana puede venir. La semana con... A tribuna puede venir también un día. También, también. Si quieres, también. Invitado. Bueno, vamos a publicidad, querida afición. ¿No, Héctor Gómez? Sí. Yo me sabe mal que te tengas que ir. ¿No? Solo una cosa. Si tienes algo que decir de algunas llamadas de Llorente a algún periódico más, te lo puedes decir, ¿eh? Porque me ha dicho que a Valencia Plaza creo que no ha llamado nunca tampoco. No. Ni está suscrito. A ver, mira, me voy... No, porque no les hago, lo leerá. Mira cómo me estoy quedando, como un pincelín. ¿Desde que no fumas? Desde que no fumo, dice que no fumo, no engordas. Me estoy quedando como Barea, ¿eh? Ojo, ojo. Dime. No, a Barea o te queda. Barea... Porque es runner. Barea, Runner. No, Barea. Se levanta el pelo así para arriba. Barea, ojito. Que tiene un nivel. Ojito con venga. Barea, ¿eh? Dale. Para los fumetas estos que dicen que viene un grupo árabe. ¿Fumetes? Sí. Que el señor decir? King Kong ya tiene casa en Valencia. Así que digo yo que será para dirigir el Málaga. Se ha comprado una casa aquí. Ah, pues. Así que decía Morate que iba a comprar Peter Rivel Málaga, ¿no? Sí. Anda, pues ya tenemos dos equipos, oye, pero no está mal. Bueno, total, que King Kong ya tiene casa. Ya tiene casa. Más o menos. No sé si la ha comprado, ¿eh? Pero más bueno, o menos. Ya tiene, ya tiene ¿qué casa. Zona? No, no, eso no... ¿Meniparrey? No me lo no, no me lo Muslim. Dicho, no lo sé, no lo bueno, sé. Pues ya tiene casa Don King Kong, que es un fenómeno, King muy simpático. ¿Y a mí me ha contado un amigo... A mí King me han Kong. Dicho que también se queda Lei Hunt, ¿eh? Eso lo has contado tú este mediodía, yo no lo sabía. ¿Así lo he dicho yo? Bueno, sí, pues lo has dicho, lo he dicho yo, me consta. Y a mí me han contado un amigo de Madrid... Llegan nuestros compañeros de tertulia. Va, dale. Lo cuento rápido. Me ha contado un amigo de Madrid que en el Atlético de Madrid están encantados con esto de los fondos de inversión y que han fichado a uno de los socios de Méndez. ¿A quién? A Peter Kenyon. Yo cuando has dicho Peter, mira, me he quedado... ¡Hombre, no, no, no! Están sustentivos. Que allí, de Quality es porque ahí dice que allí no les preocupa lo de los fondos de inversión, que allí, para adelante, lo que venga. Va, que monanem. ¿Quién lo ha fichado? El Atlético de Madrid. O sea, a ver, te vas, pero te quedas y no formas parte de mí. O sea, se dimite ya. O sea, al Atlético de Madrid sí que le gusta el modelo de... Claro, de a ellos no les preocupa, Wanda, Juan Lim. Quality, los que sean. Igual. Doye, todos. Venga. Nos vamos a publicidad y no es Paco Roig la persona que va a venir. No, nada que ver. Paco Roig. O sea, Paco Roig les puede destrozar, pero a pedazos como si fueran salchichas. El que viene habla despacio, muy tranquilo, y cuando cuente la verdad... La única verdad o su verdad del Valencia van a saltar astillas. Ahí lo dejo. Remolen. Va, pum. Ahí lo Bueno, anem a publicitat. A la vuelta hablamos de lo deportivo, que el Valencia también juega un partido. Está Víctor Varela, Damián Lisandro, Juan Carlos Alarcón y John Molano, que se van a acordar de mí, porque van a decir, oye, Julio, estamos aquí ya... Ah, pero que son ellos. Vamos a publicidad ya y se sientan ya. Adiós, Héctor Gómez. Adiós. A la plaza. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? ¿Familiar? ¿Deportivo? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Llegas desde Torrente por la CV36 o por la Ronda Sur hasta la Avenida Tres Cruces. Aparcas sin problemas. Visitas los 6 concesionarios y sus 13 marcas hasta dar con lo que estás buscando. Puedes venir de lunes a sábado, mañanas y tarde. Sí, el sábado tarde también. No te compliques más. Encuentra tu coche. Las mejores ofertas exclusivas solo están en la Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios de Valencia. Visítanos en www.laavenidadelautomóvil.es. Adoro el invierno. Nuevo centro.
En CamioCar sabemos la importancia de su vehículo como herramienta de trabajo. Por ello, tenemos siempre preparados todos los repuestos y accesorios que necesita para su perfecto funcionamiento. Además, Boxes Track en la pista de silla es nuestro taller especializado para la puesta a punto y reparación de toda clase de camiones y vehículos industriales ligeros. CamioCar le ofrece un servicio integral de mantenimiento para no bajar el ritmo de su trabajo. CamioCar en Polígono Industrial El Oliveral y Boxes Track en pista de silla. Mil una baterías pilas, donde encontrar el cargador, batería o pilas que necesites para tus aparatos electrónicos. Calle San Vicente 110 Valencia, teléfono 96-351-7377. Isaclean, la pintura resistente que repele las manchas, facilita su limpieza y no deja marcas de frotado. Isabal, si tus paredes hablaran. Como en casa. Como en casa. Como en casa. Como en casa. En Muebles Lino Vázquez te sientes como en casa. Avenida de la Lucera 63 de Sedaví. ¡Por allí, Valencia! ¡Torrent! ¡Cullerón! ¡El Puig de Santa María! ¡Y vete la Comesteu! El agua es vida. Por desgracia, la que llega a tu casa no es saludable. Embotellada es más sana, pero menos práctica. Está claro. El agua es vida, pero la vida no se la podemos dedicar al agua. Espafón. A tu casa. Cómodo, económico, saludable, fría y caliente. Espafón. Así de fácil. Hemos creado un innovador multitarificador de seguros digital para que contrates todas tus pólizas online. En solo 40 segundos podrás comparar y elegir el seguro más completo y barato para tu coche, hogar, moto, vida o salud. Contacta telefónicamente o a través de nuestra web con nuestros expertos. Con STB Seguros bastan 40 segundos para estar más seguro. En CamioCar sabemos la importancia de su vehículo como herramienta de trabajo. Por ello, tenemos siempre preparados todos los repuestos y accesorios que necesita para su perfecto funcionamiento. Además, Boxes Track en la pista de silla es nuestro taller especializado para la puesta a punto y reparación de toda clase de camiones y vehículos industriales ligeros. CamioCar le ofrece un servicio integral de mantenimiento para no bajar el ritmo de su trabajo. CamioCar en Polígono Industrial El Oliveral y Boxes Track en pista de silla. Talleres Multimarca José Soler, reparación, chapa y pintura del automóvil. Especialistas en reparación de todoterrenos y vehículos en general. Taller equipado con las últimas tecnologías del sector. Le garantizamos la pintura de su automóvil de por vida. 30 años de experiencia. Talleres José Soler, calle Guadalquivir 56, Horno de Alcedo, Valencia.
Perdón, afición, perdón. Voy a saludar a Damián Lisandro. Buenas noches. Buenas noches, Damián. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí, Argentina al poder. Grande, grande. Gracias por lo de Damián Lisandro. Esos son mis dos nombres, ¿eh? Sí, Damián Lisandro. Claro. Sí. ¿Y de apellidos? Moukarcel, que es libanés, y Rodríguez. Moukarcel, al ser Moukarcel, especificas que es libanés. Vale, vale. No es que Mou vaya a la cárcel, el entrenador del Chelsea. Vale, estamos bien. Juan Carlos Alarcón, buenas noches. Buenas noches, Julio. Víctor María, buenas noches. Tal, Juan Molano, buenas noches. Bueno, no, que recibo un tío de Juanca que me dice: estaba claro que Olympiacos no podía perder en Valencia. Digo, solo hay que ver la antideportiva que no le han pitado a Spanoulis. Nos han robado un poquito, nos han robado un poquito. Ya estamos atracando la Fonteta. Si es del santo, San Luis, esto es una tragedia griega. ¿Cómo que nos ha atracado? A ver. Pues un poquito de atraco. Winter también ha estado... ¡Qué barbaridad! Allí, pero sí, ha habido una antideportiva al final, cuando ya quedaba... Valencia Vázquez perdía de 3, quedaba apenas 20 segundos, una antideportiva de Spanoulis, o 2 segundos, o sea, mejor. Lo dicen ahí en Twitter, me están machacando ahí. Y han pitado falta normal. No se han atrevido a ir contra Spanoulis y contra Olympiacos, y bueno. Atraco, hay que estar acostumbrados. ¿Un atraquito? Siempre pasa. Ver, pero yo siempre he estudiado que la tragedia siempre era griega, ¿no? Sí, pero... No, esto acaba de empezar solamente, ¿eh? Calma, que es Olympiacos, triple campeón de Europa. Sí, sí, no. Ha estado bien, Valencia Basket. Ha faltado un poquito más para tener su momento. O sea, que hemos perdido 3 y encima nos han mangado. Sí, correcto. O sea, acogonante el tema. Voy a hacer una cosa que no debería, voy a opinar de baloncesto. Yo tengo muy poca idea, pero... Sí, que me la hablo de todo. No, por lo que he leído a varios colegas y escuchado... El Olympiacos no es ni la sombra de lo que fue, o por lo menos no el potencial, ¿no? Bueno, tienen a un jugador que es Spanoulis, que ha sido el que ha marcado el tiempo del partido. Y es el entrenador ahí... también, ¿no? Estaba escuchando en la radio que estaba haciendo entrenador también, ¿no? Estaba sí, básicamente. Tras la división del que había, pues sí, pero bueno, al final, oye, que entraba dentro de lo previsible. Una posible derrota ante Olympiacos y así ha sido. Sí, pero aunque esté dentro de lo posible, te han robado, hay que decirlo. Sí, bueno. Hay que decirlo. Sí, lo juro, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Te han robado, es que siempre estamos igual con ese victimismo. O sea, me da igual. Sea Olympiacos o sea el hijo de Zeus. O sea, si viene y te roba, te roba. Pero tiene que haber sido muy obvio, Julio, porque por lo que veníamos escuchando con Víctor, hasta Roch se levantó y estaba... Estaba enfadado Roch, sí. Pues fíjate, cuando se levanta Roch, pues se levanta cuando se levanta, que no tenga que se levanta... Más obvio. Se tendría que levantar, más. Hombre. Bueno, hace tiempo ya. Que intentábamos que no estaba el gafo intentando ganar, pero no se ha podido, ¿no? No, se me hace gracia ese victimismo. Aquí hay que cambiar ya, queridos amigos y compañeros periodistas, hay que cambiar esa mentalidad del Meninfot. O sea... Resulta que, como los Olympiacos es el triple campeón de Europa, pues, che, pues nos ha ganado de 3, pues vamos a cenar, porque claro, nos ha ganado de 36, pero bueno, ¿qué estamos hablando? O sea, a medida que yo estoy leyendo aquí twitters, que me están mandando los 14 seguidores que tengo solo, pues claro, me indigno, porque claro, dice Julio, la antideportiva que era, el arbitraje ha sido muy parcial en algunas jugadas determinantes. Es lo que dice la afición, ¿no? Pues no sé si será... Así, o un poco más, un poco menos, pero claro, si es así, hay que decir que el Olympiacos te ha robado el partido a la mierda, que se vayan a Grecia. Hay que decir, pues hemos hecho un buen inicio de temporada, porque hombre, el Olympiacos se ha ganado de 3, pero si te han ganado de 3 bien, felicidades y ya está, ¿no? Sí, pero si te han pegado un atraquito, ¿no? Ahí no hay que dar la pues mano. Acabó el yogur griego. ¡Ale! Ya está. Ya lo he dicho. Pues sí. ¿No? ¿Quedó bien o no? Así ha sido. Mañana pondré orden en Radio Sport. Ahí, atraco al Valencia Basket. Punto. Así ha sido. Ahora titular, te lo contará Oscar San Juan y verás cómo ha habido el atraquito ahí. Bueno. ¡Hala! Si tenéis algo más que decir, lo decís, si nos parece bien. No, pasamos al fútbol si ya. Sino que nos manden a los espartanos. Bueno, no vais a correr ninguno a la media maratón, ¿no? ¿No? No, Víctor. No. Yo he llegado a los 6 kilómetros. Yo me animo a la 10K de noviembre. No he llegado aún, porque este verano me he puesto como el Kiko, ¿sabes? De cafés helados y merengadas, y en beseta fresqueta y no podía ser. Pero bueno, la próxima voy, ¿eh? La próxima media maratón por Doña Trinidad Alfonso, ¿eh? Ahí voy. Yo iré a la 10 kilómetros de noviembre, bueno, seguramente. A ti te paso. A ti te paso. A John Molano no. A Damián Lisandro sí. De Víctor María también. No. Vosotros dos tenéis que fuera a concurso. Vale. A ti te voy a pelar la neurona, con la maratón, tira para adelante. Si permiten en moto, yo la corro, pero no. Hace pedito, sama fuera. Rápido, mira. Bueno, ¿qué me tienes que decir? ¿Cómo veis el Valencia? ¿Bien? Bien, objetivamente, la verdad que bien. Veo muy bien a la ¿Líderes? Gente. ¿Líderes? ¿El 25 líderes? ¿Día 25? ¿Bien? Hombre, pues es probable, ¿no? Hombre, si podemos ponernos líderes el domingo, mejor que el 25, ¿no?
Está complicado, ¿no? Es un plazo máximo. Porque... De hace 15 días. Pero Julio, lo importante es que la última fecha estemos líderes. Sí. O que esté el líder el Valencia. Sí, no, el 25 y suspendemos la liga. ¿Para qué hemos de jugar? Si es que tenemos tanto poderío. ¿Cómo jugamos, no? Qué barbaridad, ¿eh? Qué equipazo, ¿eh? Hoy estaba Chome, lo vamos a ver en Casa Navarro, y lo bien que habla el chaval, el portero, sí, ¿eh? Sí. Y me decía, Julio, dice, es que estamos... Dice, yo lo hice en uno. Dice, quiero atletas, como legionarios, antes que futbolistas y tal. Y se nota, ¿eh? Se nota. Las palizas, el preparador físico. Ahí, este es escocés, ¿no? El preparador físico. No, portugués, no, el portugués. El escocés es el ayudante. Llevo un lío entre el escocés y el portugués, pero les meten unas tundas ahí que se ríen y todo, ¿eh? De ágiles que están. No he visto a Negredo, a Alves y tal. Buenos días, unas sonrisas, ligeros por la acera, como si no pesaran. Oh, flotan, como rapenach. 0-4 en la Coruña. ¿Sí? Yo me fío de Chomper. Muy bien. No. Hay que abusar sí, tampoco, porque van a recibir allí. Claro, yo creo que es mejor centrarse primero en el partido del Deportivo de La Coruña, ir, ganar, cumplir y siempre luego con ya... Siempre con humildad, ¿eh? Sí, vale. Claro, y luego ya pensar en el Elche. A preparar los honores, ¿no? La siguiente semana, tranquilamente. Ese, es el, ese es el partido que vamos a tener problemas. Voy a tener que encargar yo de poner orden. ¿Cuál? ¿El del Elche? Viene Peter Lim. Hay que prepararse. Aunque no quieran. Supuestamente viene Peter Lim. Supuestamente. Y si no le ponemos una figura cartón, a mí me da igual. Que venga, que no es un crack. Luego, el Elche, el ambiente, festival. Podemos ser líderes si no vamos ya. Jiji, jaja, jaja. ¿Y Negredo? Jiji, el Elche. Que si no juega Carrasquil, que estuvo ayer, que es una maravilla. Que si Negredo y tal. Y si ese partido... Ese partido que tenemos que estar más serios que nunca. Pero bueno, eso ya vendrá. La semana que viene, ¿no? Sí, no. Vamos a meter 7 al Elche. No, hay que abusar de Elche. Son amigos, hombre. El Elche son amigos. Tal, con nos llevamos bien con la afición de Elche. Son amigos, hombre. Que está allí la rotonda, allí al lado del estadio futuro. Vigilándonos bien. Vigilándonos un partido de esos que te crees que ya estás ahí. Y te para pega. Eso lo mejor es pensar solo en el Deportivo de La Coruña. Exactamente. Y en el partido de Riazor. Claro, domingo. De Rodaballo. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? No está. Sí. Nos van a decir de todo. Va a ser complicado, ¿eh? Riazor tiene ganas siempre de Valencia. Todavía y no va a ser tan fácil, ¿eh? Todavía están enfadados. En Radio Sport hablábamos con un periodista, un jugador del Deport. Y el periodista le decía así simpáticamente y tal, ¿no? Yo, 20 aniversario, ¿eh? ¿Qué Julio? Que además justo se cumple la fecha, sí, efectivamente. Yo no paré aquel penalti. O sea, díselo a González. Ni lo fallaste otro, tampoco. Ni lo fallé. Y lo tiró Duchik. Además, ahí Bebeto se escondió, Silva no cantó. Nadie encontraba a Bebeto por el campo, se le buscó. Y González, pero... paró el penalti. Y entonces empezó a saltar de alegría. Sí, lugar, no sé por qué. En lugar de soltar la pelota y decir, en inglés ya, I'm sorry. Y tal, pues empezó allí. Le dio mucha alegría, hombre, parar un penalti. Y desde entonces ya, bueno, las veces que hemos ido nos hemos escapado de los Ubiña, de milagro, ¿eh? Porque lo normal es que tiraran a la canoa, ¿eh? Fíjate, pero al final se habla de ese clima y yo creo que el Valencia, si hace lo que tiene que hacer, el clima, por momentos, en vez de centrarse en el Valencia, se puede centrar en la figura del entrenador o de los jugadores. El hecho de que sea colista el Deportivo de La Coruña, que Víctor Fernández esté tan cuestionado, yo creo que el Valencia debe aprovechar eso. Y la dinámica del equipo y lo que hace cada jornada es salir y adelantarse en el marcador. Yo creo que si cumple con esa premisa que está realizando a lo largo de toda la campaña, se puede poner muy de cara al partido. Estamos viendo el equipo, que el equipo, si mira los números del Valencia, eran un poco más serios, casi todos los partidos se ha adelantado muy pronto el equipo. Si tú sales a Riazor y te adelantas pronto en el marcador, como dice Víctor, el clima que están viviendo en Coruña, un inicio de temporada bastante malo. Ya lo hicieron en pretemporada cuando echaban a Fernando Vázquez, trajeron a Víctor Fernández y no está funcionando. Multifichajes a última hora, una pretemporada un poco extraña del Depor. Si tú te adelantas rápido, yo creo que ese equipo, las dinámicas van a conseguir. Va totalmente hacia arriba y el Depor va totalmente hacia abajo. O sea, y aparte, Juan Carlos, se nota que el vestuario del Deportivo no parece que esté mucho con el entrenador, se queja mucho del cambio de entrenador. El día de poner la puntilla de un equipo a su entrenador. Puede ser más eso que buscar una reacción, ¿eh? No se les ve con mucha esto de reacción, la verdad. Para el Depor, pero ya te digo, si el Valencia sale a Riazor serio como está saliendo, se adelanta pronto en el marcador, que es algo bastante factible, yo creo que el partido puede ser, yo no voy a decir un paseo, pero puede ser tranquilo. Y 11 años que lleva el Depor sin ganar. Yo estoy viendo esto Valencia, ya me espero todo. Yo después de lo del Atlético de Madrid, que a los 13... Claro, es que 11, es que 3-0, 0-3, 3-1, 0-3, dices, ahora dar 0-4. No, es que con 3-0 ya encima lo que piensa el ser humano, yo pensé,
vamos a meter dos más ya enseguida y el árbitro va para el partido, vale. O sea, por caos técnico, o sea, no, no, ese ritmo era endiablado, ¿no? Y tal, y además, Amarredo fue al sol, en contra, tenemos al sol en contra. Y entonces dice Coque, de las galletas, ¿sabes? Dice, Parejo, tú, Parejo, mira a Alves y Alves. Y de cambio. Y les dio todo el sol ahí, y Mustafi ahí, muy inteligente, pase, dijo, ahí, ahí donde no la ve. Nada de Alcácer ni nada. ¡Ah, Miranda! ¿Y quién era el primero? ¡Bah! Golazo. Es el mejor gol que he visto yo. Hombre. En tiempo, ¿eh? Con nuestro amigo Moyá ahí. Ni el de Alcácer, ni el de Carles Gil. Ese gol de Miranda. Bueno, se ha marcado buenos goles esta temporada, ¿eh? También es verdad que sí, el Atlético de Madrid, que es un equipo que llevaba una dinámica muy positiva en las últimas temporadas y que estaba acostumbrado incluso a tener ese tipo de goles, pero a favor, que al final pues eso también suma y rompe partidos, cuando cae del lado del Valencia, pues habla de dinámicas muy positivas. Sí. Y luego ya pues el golazo de André Gómez y el tercero con Otamendi. Es que tenemos un equipazo, ¿eh? Parece que esté bien, ¿no? Sí, quisiera. Parece que es un equipito, ¿no? De ir por casa. Apañado. Quisiera abuela, fe apañete, si quieres, rapets. ¿No? Quisiera apuntar algo. Ahora últimamente lo escuché en tu radio y en otras radios que están diciendo constantemente ahora, no con esta metodología, a lo Cholo Simeone, partido a partido. Yo voy a decir una cosa, no es ni defender. Yo la primera vez que escuché a alguien del partido a partido fue a Unai Emery. No, a Benítez ya lo hace. Benítez. Bueno, también, Benítez pero lo hacía un poquito. Pero vos le preguntabas de un partido de Champions, bueno, de un miércoles. Y él te decía, no, yo pienso el partido del sábado. Él no pensaba, o sea, no quería hablar, ¿no? Eso era para, obviamente para no bueno, contestar. Pero esos son tópicos típicos del fútbol. Totalmente. Yo como jugador... Pero porque lo dice el Cholo. Yo he visto un jugador marcar 3 goles o 4 en un partido y la rueda de prensa dice, bueno, enhorabuena por los 4 goles que ha marcado. Y dice el jugador, en una clara alusión a la mentira psicológica, parece mentira. Y dice el jugador, dice... Bueno, sí, estoy muy contento, dice, pero ya hay que pensar en el próximo partido. ¿Qué cojones? Si te has llevado el balón, lo llevas ahí en el bolsillo. Si estás pensando a quién regalárselo, ¿qué dirá tu hijo el día de mañana? Y la primera pregunta es, ¿y hay que pensar en el partido del sábado? No, pero no hemos conseguido si es nada. Miércoles, no, si te estamos esperando a que salgas para ver qué dices y nos dices que hay que pensar en el próximo partido, sí, vete a ver una película de Drácula, hombre. Y háblanos de la emoción que siente el aficionado. Pues sí, he marcado 4 golazos gracias a mis compañeros. Bien orgulloso que estoy. Y vamos a machacar el sábado también. Pero contarme de este. ¿Qué tal? ¿Cómo me habéis visto? Ese quiebrecito que he hecho ahí, ese control. No, hay que pensar en el próximo partido. Piensa tú. Pues, hay muchos tópicos en el fútbol, ¿eh? Hay que tener los pies en el suelo. Y por eso... Hay que tener los pies en el suelo. Y yo voy mirando por la calle a ver quién vuela. No va ninguno volando. Pies en el suelo. ¿Eh? ¿O no? A ver, sí, por eso yo no me creo nada de lo que dice... No me creo nada de lo que dicen los jugadores del Valencia, ¿eh? A mí me vayan con tanta cautela, viendo el equipo que tienen, comparándose con el resto de equipos. Es cierto que querrán calmar los ánimos, pero yo no me veo, no me creo que ellos no piensen realmente en el vestuario, que puedan hacer algo bonito. Pero es un discurso que yo creo que de cara a la galería tiene que calar y que al final yo creo que es importante, porque si no al final si un jugador sale y dice sí, somos los mejores, lo estamos haciendo muy bien, el día que pierdes te parten la cara. No, pero ya, claro, no es, pero, ya no es... Pero que la realidad es la que es, que el equipo es un buen equipo. Pero tú, que hay muchas divisiones. Claro, en el vestuario piensan que son un buen equipo, claro, lo piensan, como pensamos todos, que son buenos jugadores y que... ¿Pueden hacer algo bonito? Claro que lo tienen piensan. Tienen hambre. Pero es más fácil el discurso, también hay que ser realista. El Valencia puede ganar la Liga. Hombre, yo siempre pienso que puede porque yo creo que puede ganar todos los partidos de aquí al final. Lo pienso, cada partido que juega el Valencia, el domingo puede ganarle al Depor, claro. Y luego al Elche, claro. Pero pues hay que ser realistas. Ganar una Liga a 95 puntos es complicado, es muy difícil. Muy complicado. Pero el Valencia yo creo que ha armado un buen equipo, tiene buenos jugadores, solo tiene un partido por semana, que eso creamos que no es importante para que uno prepare la semana con tranquilidad, pueda estudiar bien a los rivales. Por ejemplo, el partido del Atlético de Madrid que hablaba Julio, yo creo que uno tenía perfectamente estudiado al Atlético de Madrid, perfectamente, sabía por dónde puede hacerle daño, en qué minutos, cómo frenar sus famosas jugadas de estrategia, cómo hacerle daño a balón parado. ¿Y eso que lo hace? Pues con una semana, con 7 días o 8 para preparar un partido. Sí, no, de hecho, el Cholo Simeone tuvo 3 partidos, que yo también preferiría estar jugando la Champions antes que tener una semana, pues sí, yo lo preferiría, pero hay que aprovechar lo negativo de no jugar Europa, pues lo aprovechamos de otra manera. Y, por ejemplo, el Atleti de Bilbao, la temporada pasada se notó, iban como aviones y quedaron cuartos, y este año ¿cómo van? Y yo creo que el Valencia puede hacer eso con un plus de calidad, porque tiene mucha más calidad el Valencia que el Atleti de Bilbao de la temporada pasada. Que en 7 partidos, tema también de debate, en 7 partidos, le endosas ya a un club como el Atleti de Bilbao,
que el año pasado estaba imparable, de hecho, jugó Champions. Claro. Sí, jugó a Champions. Y un club como la Real Sociedad, quiero decir que ha escogido un colchón... Que están llamados a pelear, estaban llamados en un principio a pelear contigo. Que en teoría ya no te ven, ¿eh?, todo el año. Es decir, estaban llamados, ¿no? 4, 5 puntos, 6 puntos, tú 17... con moral, pues si les lleva más de el equipo puntos, descansadito, y la preparación física. Pero estaban llamados a competir con el Valencia, claro. o el valencianista, o acá pensamos que estábamos al nivel de ellos. Mira, al final se trata de un equipo que jugaba Champions, como claro. el Atleti, y otro como la Real Sociedad, que jugaba Europa hasta que la lió de forma que la lió en la previa de la Europa League. Yo sí que creo que eran rivales directos del Valencia por el hecho de que tú venías de ser octavo. Y al final, reconstruir un equipo con tantos cambios nos volvemos al paso a paso y al peldaño que hay que ir temporada tras temporada. No puedes exigirle a un equipo que viene de ser octavo pelear por la liga. Yo me sumo un poco al discurso de Rodrigo el otro día, que hay gente a la que no le ha gustado por el hecho de decir que el Valencia no va a pelear por la liga. Pero Víctor, ¿tú crees que Rodrigo de verdad piensa que no vas a pelear por la liga? Rodrigo pensará, pues es que ahora no te lo puedo decir, pues ya veremos. No claro, te lo debo. Claro, no te lo debo decir, yo ahora no voy a salir diciendo, pues sí, vamos a ganar la Liga. Pues no, oye, vamos a jugar, vamos a ganarle al Deport y ya veremos. No solo mirando al Valencia y mirando el resto de equipos. Pero si el resto de equipos son muy inferiores, quitando Valencia, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Valencia. Yo creo que Valencia está un paso por encima del resto. Sevilla sí que lo veo más irregular. No, yo no le veo continuidad. Yo como no confío nunca en una Emery, pues la liará, pues con el paso en el Calderón. Muy bien, muy bien, muy bien. Y puedes preguntar en Sevilla. Iba muy bien, muy bien, muy bien en Sevilla. Perfecto, había encontrado su sistema. Iba maravilloso. Va al Calderón, mete 3 defensas, quita los buenos, pone 5, se encierra atrás 4-0. Si es que es una Emery, si es que es su ejemplo. Y leía... ¿Cómo me ha gustado esta crónica que has hecho? Pero si es que fue así. Si es que fue así, iba perfecto, iba arriba, empató a puntos con el Valencia. Lo conocemos aquí en Valencia. Claro, fue al Calderón, se asustó, quitó a los buenos jugadores, quitó a Denis Suárez y metió un defensa más, metió 3 defensas para jugar con 5 atrás y le metieron 4. ¿Por qué la gente se cansó de una Emery? Por eso, porque llegaba a los partidos decisivos y palmaba. Y se asustaba. ¿Uno qué pasó? Jugó en Atlético Madrid y jugó con los suyos, y jugó con Javi Foy, y jugó con André Gómez, y jugó con Parejo, y jugó con Rodrigo, y jugó con Alcácer. Jugó con 3 arriba y con 3 en el centro, dos jugones. Muy valiente, sí. ¿Y qué pasó? En 13 minutos 3-0. Y ese partido con Unai Emery yo lo había visto 1000 veces, 5 defensas, pero ya no en el Calderón, en Villarreal. ¿Y qué pasaba? Pues asustado, el equipo, es que tú le mandas un mensaje y asustas al equipo. Y el equipo lo asustas y te meten 4. Yo leí un tuit a alguien de Sevilla, creo que era Cristóbal Soria, que era el delegado. Y que a mí me cae bastante mal, la verdad. Ese ha ganado partidos, para el Sevilla. Y decía... Cristóbal Soria, si le caes mal a Alarcón, nosotros también. Y decía, y puso, nunca entendía por qué Unai Emery era tan criticado y salió tan mal parado de Valencia. Dice, después de ver partidos como hoy, ya lo entiendo. Es que es normal, es que quien no sigue el día a día del Valencia o quien no lo sigue, no entendía esas cosas. Por eso siempre en Madrid, estos que saben tanto, saben mucho, una Emery, pues si está tercero, ¿qué queréis? Pero ¿sabes lo que cuenta Juan Carlos? Por eso firma en Ancelotti. Claro, que lo hubiera firmado a él. Pero digo yo, al final, al resultado... Y no hay que hablar de Unai Emery. Unai va a decir, sí, pero yo 3 veces lo dejé en Champions. Sí, sí. A mí no me gustaba las decisiones ni un montón de cosas de Unai. No como persona, sino como... Los cambios nunca los entendí. Pero no hace falta que los entienda yo, ni que lo entienda... Mientras que él lo entienda y que él resuelva los partidos, porque el responsable es él. Sí, pero era un tercero, Damián, que no peleabas nunca. Era un tercero que no competías nunca. Era un tercero... Había 30 puntos de diferencia. Porque nadie competía. Un tercero que no estaba al Atlético de Madrid. Claro, era un tercero por incomparecencia del resto de rivales. Porque en cuanto comparecieron, quedaste sexto. El Villarreal que te tocía... Y es la diferencia entre un Emery y Nuno. Nuno sale y va a ganar el partido. La crisis y tal, y desapareció. El Sevilla... Que ahora empezó a vender y tal, pero ese era un tercero. En cuanto ya. ¿Apagaste sexto? ¿Quedaste sexto? ¿Cómo que competir con el. ¿Quedaste sexto? Con la Real Sociedad, con el Atlético de Madrid fuerte, con el Bilbao fuerte y tal, con no sé qué. Sexto y una de las pocas cosas buenas que le puedo ver a Emery es lidiar. En Sevilla se va a hundir. Por hablar solamente de eso, una puntualización, es que la plantilla que le tocó dirigir fue una plantilla.
fue una plantilla buena, de pero mundialistas. Sí, pero a la vez también complicada, ¿eh? También había, gente que no era el, pero, lo más profesional posible, no era el prototipo de futbolista profesional que se cuidaba. Lo querría mucho porque se lo llevaba allí. Pero ese es el Emery de los últimos años. El Emery del principio tenía mundialistas. No, sí, sí, yo me refiero al y el del final también. Sí, al final sí tenía buenos jugadores, pero vamos, al final los resultados son los que son. Pero la diferencia, entre Emery y uno, entre el cambio que ha dado el Valencia de mentalidad, lo vi en el partido del Atlético de Madrid. Yo estaba acostumbrado a un Valencia timorato, a un Valencia que se asustaba ante ese tipo de rivales, y con Nuno vi un Valencia atrevido, vi un Valencia valiente y vi un Valencia que salió a ganar el partido y lo ganó. Es que salió a ganar el partido y lo ganó porque los jugadores no se creyeron inferiores a los del Atlético de Madrid, que es lo que nos pasaba antes. Antes jugábamos contra el Madrid y igual éramos inferiores, pero es que encima creíamos que éramos inferiores. Y también es cierto que la jugada te sale bien, que en el minuto 13 ya vas ganando. Sí, pero porque buscas ir ganando. Claro, porque buscas y dinámicas positivas. Y al final el trabajo durante una semana te mete una dinámica positiva que luego sobre el terreno de juego encima te encuentras con un gol a favor que se lo mete el defensa, pero tú sigues y sigues y sigues. Y con esa concentración yo creo que es por donde sacan mucho partido, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que es el que lo ha sacado en los últimos años. No, sí, de hecho, uno de los fallos que tuvo Atlético de Madrid cuando vino aquí a Mestalla fue que perdió esa concentración y le perdió un poco el respeto al Valencia, y fue con el tercero cuando dijo que tenemos delante un equipo que nos está plantando cara, tenemos que tirar para adelante. Y fíjate, porque hablaba Juan Carlos del planteamiento de Nuno y del tiempo de preparación que tuvo a lo largo de la semana, pero tras el 3-0, el Atlético de Madrid y Simeone cambia el planteamiento de los suyos y al Valencia en esa primera mitad le cuesta. Pero el paso por vestuarios también le sirve al Valencia y a Nuno para plantearse cosas, para ver lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego y ya equilibrar el partido en la segunda mitad, porque por momentos, desde el 15 hasta el 45, el Valencia perdió el control del partido. Sí. Pero luego ese paso por vestuarios sirvió para ajustar cosas y, como decía Juan Carlos, también por lo que decía de trabajar durante la semana, supo reaccionar. ¿Y a mí qué me da que está todo estudiado? Yo creo que la segunda parte del Valencia, cuando ya Alves detiene el penalti, la segunda es... Porque Parejo parece que desaparece. Hombre, claro. El público, Parejo ya está para el cambio y tal, y luego vuelve a emerger con fuerza Parejo, y no me recupera oxígeno. Parejo parece que desaparecía, pero luego se la daban todas a él. En la segunda parte... No tiró a portería. No tiró a portería prácticamente. No. Es decir, que nos sacamos de quicio. O sea, las cosas como son. Así que la primera 3-0, la tengo que decir que es un gran equipo, cuidado. Mira, con un coraje, con una casta, te marca el primero, en ese balón que viene Piatti en el centro, la jugada posterior, no llega, el penalti, si llega a marcar el penalti 3-2, tal, pero yo creo que el Valencia manejó perfectamente como todo estudiado, es decir, ahora perdemos el tiempo, ahora respiramos, el paso por vestuario le sirvió a uno para decir, ahora tenemos que jugar así, cambio, así, claro, y así, claro, y llegó el partido. Se nota que hay entrenador, se nota que está trabajado el equipo, nadie lo puede poner en duda, porque es que está probado, está comprobado. Y el lío viene, que como yo creo que vas a ganar en Coruña, entonces ya, y viene el Elche, yo también creo que le vamos a ganar. El lío viene que después no sé dónde vas, pero también vamos a ganar. Creo que vas a Villarreal. Y en la jornada 13 viene el Barça. Creo, ¿no? Que también vamos a ganar. Pero también, yo apunto una cosa. Ya en la época de Pichi se le ganó. Imbatidos de chocolate. Julio, pues aquí ya este partido con el árbitro a favor, porque será el primer arbitraje. Ah, es que es imposible esto. Yo creo que... No puede ganar imbatido porque... Bueno, no tenemos un árbitro a favor, ¿qué vamos a hacer? No sé qué les hemos hecho. Mira que los tratamos bien, a Paellita, pum, no sé si que sea Navarro, a ver, qué bien hasta el Chomo y tal. No lo entiendo. ¿Qué les hemos hecho? Yo, para mí, que vienen aquí a Valencia a ligar. Las mujeres valencianas son tan guapas, ¿no? De toda la comunidad, Castellón parece que son las mujeres más guapas y más inteligentes del mundo. Yo no he visto otras, mira que he viajado. Bueno, pues resulta que se ve que les dan calabaza. Y se enfadan. Cago en Valencia y tal, y cuando vienen de árbitros ya más mayorcitos, con barriguita y tal, vienen a por el club, porque la novia le dice, yo es que soy del Valencia y tal. No lo digáis, cuando salgáis con un árbitro, no digáis, decir que sois del Madrid, que a ver si le roban algo, o al Barcelona. Hablando de los árbitros. Son teorías mías que no son así, pero... Pero podrían ser. Algunos sí. Sí. Julio, una pregunta, ¿por qué los árbitros acá en España no hablan con los medios? Ay, pues sí. Yo estoy encantado, ¿sabes? Porque fue la ley esa dictatorial de Plaza hace tiempo, y luego Sánchez Arminio, que también es un personaje de la época de... Hace 13 años no sé qué pasó, pero en Argentina... De Ramsés primero era... Sánchez Arminio es el que llamó tramposo a Villa. Sí, bueno. Pues es que no te, ya te digo. No siempre, pero tal vez en algunos partidos los árbitros cuando están saliendo reciben a 3-4 medios y le hacen un par de preguntas, pero... No sé, una cosa normal. Acá se esconden, acá salen en taxi, salen por la puerta de atrás. Nunca los vi a los árbitros después. Horror humano. Han puesto un cartel ahí, ¿te lo has visto?
Error es humano. Ejemplo, tú vas a la pista de silla, por ejemplo, tú y pones silla, Alcácer, Picasset, antes centro penitenciario, son señales. No, pues los árbitros han puesto y han colocado error humano. Y entonces todo lo que hacen es un error. Error humano. Pero bueno. Como, humano, como humanos que son, ¿no? Por lo menos. No, se han expulsado a dos este año, hay que ir con cuidado ahí. Pero el error humano siempre va para los mismos colores o qué. Claro, humano. O sea, es humano. Porque aquí la entrevista crack sería entrevistar al error. Julio, tú si fueras árbitro. Al error humano. Julio. Hola, error humano. Hola. Julio, tú si fueras árbitro, ¿qué pasaría? Si fuera árbitro, imparcial. A mí, eso sería imparcial total, total. No, te podría. Estoy seguro, podría. ¿Eh? Yo me pongo la piel de árbitro, una bebida ahí. Una cosa es la broma. Pero tú sabes esa ilusión pitar Juliet. Vestido de negro. 7 partidos en la temporada a elegir. Y totalmente imparcial, ¿no? Yo que sé el reglamento. Pues eso les si pasa no a los árbitros. Me lo aplico yo. Pues eso les pasa a los árbitros, que son también imparciales. Que cae uno, tú haces. Levántate. ¿Y si te dice algo? Si te dice algo, dices. Pero no, pero tienes que hacerlo, porque no sabes, no sabes disimular. Tienes que hacerlo con clase. A la siguiente. Te saco la tarjeta. Hombre, árbitro, no, que llevo si un moratón en el pie, ¿y quién te ha pegado? Dice Mustafi. Mustafi no estaba ahí. No pega, Mustafi sigue no pega. Y no te enrolles, que estamos en el partido. Claro, claro, pues eso pero les pasa con elegancia. Imparciales. No hay que expulsar. Imparciales, también son que imparciales. Va parejo y tal, no sé qué pasa. ¿Y si te ves venir de cara a Otamendi? Para protestarte una. No, no, Otamendi, como viene de cara, le digo, ¡Morlanco! Y Otamendi. Porque a mí me respeta también Díaz. Digo, esa cabecita, ¿eh? Como le hizo a Miranda. A Miranda se lo llevó por delante. Sí. Eso es un morlanco. Esa es la definición de un morlanco. No iban a agregar. Pero tú eres que argentino, pero te has visto jugar también a Perfumo, en aquellos tiempos. Eres tú un crío, ¿no? Bueno, y a Ratini, pero ¿qué estás? Pero si vosotros. Jugabais con Puñal, los argentinos, con Puñal. Estoy aquí hablando de. Yo también. Lo primero que me acuerdo. Al lado de ese es un santo, ¿no? No sé quiénes son. Perfumo, Ratini. Perfumo, no sabes quién es. No, Pirino más. Esto para entendidos de fútbol. El primer Boca que vi, que el que más me acuerdo, jugaba un ex valencianista como Feldman. Feldman, Mastrangelo, los Suñé, Gatti. Bueno, entonces, eso es de ahí a, hasta ahora es lo que sí, más. Pero esos eran buenas personas, eran buenos chicos, hombre. Sí, lo he jugado con agujas. No. Otamendi jugó al escondite. Otamendi jugó al escondite. Bueno, sí, dice. ¡Cucu! Es un buen chico. Es héroe nacional en Argentina. Lo que está diciendo Julio es sobre Bilardo, el ex director. No, yo no nombraron a nadie. Eso lo has dicho tú. El estudiante de La Plata llevaba unas agujitas y le pinchaba a los jugadores para distraerlos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pisalo. Bueno, exactamente. Jesús Martínez pisaba al pie. Jesús Martínez. Dice que. Qué bien salta el delantero centro, qué bien salta. Y va Jesús Martínez, central del Valencia, Aníbal Jesús Martínez. Y entonces tú estabas, no quiero pisarte, a Barea, que es más. Entonces, imagínate, córner, iba al contrario a sacar. Y entonces Jesús Martínez, que estaba allí, ahora voy a saltar. Ahora parecen todos medio como que se quieren, ¿no? Empiezan a agarrarse. Se abrazan, son muy amigos. Se miran, se huelen los perfumes, suéltame, carito, ¿dónde estás? Antes era la elegancia. O sea, centra y miraban al balón. Y con este pie, ¡nac! pisaba. Cuando iba a saltar aquel, tú tiras a saltar. Y no ¡el árbitro! El central fea. Yo nada. 17 penaltis hizo Jesús Martínez aquella temporada. 17. Pero cuando estaba hablando. Y elegante. Se hacía el pelo y se despeinaba. Y el Aníbal, que ya venía los cartagineses, una defensa teníamos ahí. Pero Julio, los partidos se hacían a 3 cámaras, los suyos. Eso sí. Ahora, ahora te toma, todo lo. Tan de cerca que los detalles se ven. El ojo de halcón. No tuvo que inventar el ojo de halcón. Eso es para el tenis. Lo que quiero decir, las tecnologías. Ojo de halcón. Libero. La rayita y el límite. Mira la unita, está para aquí. ¿Y las nuevas tecnologías no le van a aplicar después del Mundial? ¿El balón con el microchip para saber si pasó? Han aplicado el spray ya. Bueno, poco a poco. Es un invento argentino para que lo sepas. A mí me parece muy bueno, sí. Sí, sí, pero tú. No molesta mucho y lo tienes ahí para marcar la distancia de verdad de las barreras. Porque si llega a ser uruguayo, los argentinos no estarían protestando, ¿eh? No. Es que aquí he visto mucho fútbol mundial, ¿eh? Parece que no, ¿eh? No digo porque yo a veces que veo los árbitros.
hay algunos que son tendenciosos, otros que se quieren jubilar en algún club grande. Ya. Que ha pasado. ¿Eh? Me acuerdo uno que... Bueno. ¿Qué Mejía Ávila, por ejemplo? Puede ser. Pero yo en la rueda de prensa siempre pregunto por los árbitros, porque yo intento observar imparcialmente. Y hay árbitros que las patadas, los tobillos no los cuentan. Te dejan jugar, pero patada, tobillo, te molesta, no te deja jugar, que es lo que hace mucho el Barça, sí. La patadita corta y todo eso. Y hay árbitros que te dicen, no, sigue jugando. Amarillas injustificadas, la otra vez la de Rodrigo de Paul. Fíjate, qué canallada, eso es una canallada, hombre, que le quedan cuatro partidos. Que le hagan eso a uno del Atlético de Madrid nomás, la mitad de Madrid se levanta y creo que hasta se la sacarían. Y señor Ronaldo le partió la nariz antiliga. Dos partidos, pero solo dos. Bueno, fijaros el ambiente, hemos estado en Casa Navarro hoy en la tertulia de las 3 a 4 con Chome, de 3 a 4, con Héctor Gómez, con Dani Meloño. Ha venido Chome que ha estado, la verdad, en una mente sensacional, está feliz, está contento, ha hablado del Valencia y bueno, se ha comido una paella fantástica. Buen portero, Chome. Bueno, pues esto es lo que pasaba con Chome, después le hemos hecho unas preguntitas que vamos a ver para el chaval, que está muy contento, muy ilusionado y dice que el equipo está como una roca. O sea, como una roca, yo digo, esa es la palabra, como una roca. Indestructible, Chome. Sí, la verdad que sí, estoy contento con la situación y la oportunidad que tengo de entrenar con el primer equipo todos los días y luego de jugar con el Mestalla es todo un placer para mí y trabajar para mejorar. Y está agradecido y está feliz y ha dicho esto del Valencia. Sí, yo la verdad que siento el Valencia como mi casa, llevo solo un año y casi medio aquí, pero con el trato que me han dado, las oportunidades que me han dado, pues siento que el Valencia es mi casa y claro que sí, me preparo para algún día tener la oportunidad y poder devolver toda esa confianza que han depositado en mí. Y Chome, ¿qué es lo más importante, no? ¿Qué es lo más importante para el jugador y para el vestuario? Lo tiene clarísimo, esto ha dicho. Lo importante es que el equipo pueda pelear, pueda cumplir sus objetivos y eso. Luego lo personal es secundario. Y eso, que el equipo pueda pelear, pueda conseguir sus objetivos y que el grupo sea un éxito y tengamos contenta a la afición, que también es importante, que nos está dando su apoyo. Y eso es lo primero y lo primordial. ¿Y cuál es la definición de este equipo? ¿Qué sois? Y esto decía Chope, atención al titular. Sí, la verdad que sí. Yo te digo, yo como lo definiría es como que somos una gran familia. Y por eso las cosas están saliendo bien también. Estamos unidos en las buenas y en las malas y eso es lo más importante, que seamos un equipo. Hola, ahí queda eso. Yo creo que... ¿Portero de qué categoría es? Está en Valencia, pues está en Segunda Mestalla, vez, está jugando. No, sí, ya lo sé, pero para decirlo. Para hacerlo rápido y sintético. Yo voy al Chome y llego a Alves, que está increíble. Cuando estaba el gran Unai Emery y el gran... Te gusta Unai Emery, No, pero lo quiero decir entre comillas. Porque él estaba en la reunión donde Braulio, él y otro exjugador del Valencia, que no puedo garantizar de que esté... Ya sé lo que es. Que lo trae Unai, okay. ¿Qué es esto? No, para adornar un poco. ¿Por qué lo puso? Está bien, para hablar un poco. Habló de Unai. Está puesto Unai Emery al lado. Hay una situación que quiero que sepas. Esta planta me la voy a comer el día de Belche. Estaba. Víveres. Estaba Braulio, Julio. Sí. Braulio, Unai y un ex jugador que estaba en lo que era la Masía de Paterna. Y un portero que estaba en la misma categoría que Jaume. Venía en la época de la renovación, le dijeron que no, que él era el tercer portero que no lo veían con características para ser. Esto ya se lo conté a Dutamarín, no lo podía creer. Mirá, vas a tener que buscar un club porque ya nos quedamos con dos porteros. Y se fue, el padre ex portero de River Plate, argentino obviamente, se lo llevó. Eso fue hace 2 años. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde? Portero del Southampton inglés. Y ese chico no servía. Y acá lo regalamos. Pablo Gazzaniga, exactamente. Hola, ahí queda eso. Con Pochettino, ¿no? Con Koeman, perdón, en el Southampton. Es.
Bueno, exacto. Bueno, las vueltas de la vida, sí, pero empezó con, no, con Pochettino. Con Pochettino, sí, es un phantom, sí. Y ahora con Koeman. Oye, por cierto, hablando un poquito de todo, el jugador del Deportivo Cuenca afirma que jugar ante los enanos es muy especial. Uno estuvo en el Deportivo, sí. Le ganó en el Centenario. Sabéis que no os enfadéis los de Madrid porque pensáis que esto es, lo decimos con maldad, no es así, es lo que dice la historia. La historia dice que cuando cumplió Madrid 100 años, que era el 2002, correcto, pues entonces llegó el Depor. Les tenían que dar la copa gratis, y, no se la pusieron todo para allí. Les ganó la copa, que una desgracia. Con Nuno allí. Centenario azul. El árbitro no pudo, no pudo. Lo intentó, pero no pudo. Silva, el árbitro lo intentó, porque claro, la Copa del Rey, el rey estaba allí, no sacó el ejército, el capitán de las Fuerzas Armadas, le dieron un pequeño traquito y no pudo ser. Y el Depor ganó esa Copa del Rey. Bien. Y era la época dorada del Depor, ¿no? Que había ganado la Liga también. Y entonces el Valencia fue y dijo, bueno, pues oye, pues el Depor gana la Copa del Rey, ¿no? Ya que es el centenario del Real Madrid y esto quedará para la historia. Ganamos la Liga. Pues ganamos la Liga. Y entonces ganamos la Liga a Madrid. Y ese año del centenario, el Depor ganó la Copa y nosotros ganamos la Liga. Tanto es así que quedó la historia que si tú vas a Madrid, yo que voy poco, pero cuando voy, suelo pasar cerquita enfrente del Bernabéu, ¿no? Y allí pone, año 2002. 1900, no sé qué, 2002, ¿no? Será 1902. ¿Dos? 2002. Centenario del Real Madrid. Y entonces yo voy allí y digo, ¡esa liga la ganamos nosotros! Pues aquí vienen los japoneses, los chinos, están en la tienda de Adidas. Ahí en la tienda, fotos. Y tal, y me miran y tal, como si yo fuera un, como muy elegante, ¿sabes? Dicen, ¿será directivo del Madrid? Entonces me quedan mirando así con los ojos rasgados y tal. Vigilando, ¿no? ¡Que esa liga 2002 para Valencia, que la ganamos nosotros! ¡Very good! Y aquellos, y tal, me lo paso bomba. Bueno, y me voy rápido, no sea cosa que me caiga. Pero es verdad, la historia está en el Bernabéu, allí, el centenario, letras de plata, espectaculares. Y yo recuerdo 2002, liga para ese es el año que nosotros ganamos la liga. Hablando de ¿qué te ha parecido? Es bonito, esa sensación. La quinta liga. Que recuerdo a los aficionados sobre que vayan por allí, que lo ven y verán como notas. Una extraña sensación allí, como si estuvieras presente. Pero la cartera siempre viene escondida, ¿eh? Cuando vas por allí. Cuando vas por allí siempre. Yo no la llevo directamente. Julio. Salvo que lleves una tarjeta black. Te da igual. Por allí no puedes ¿sabes? Ir. Por hablando allí del, hablando del si centenario. Si te cuesta un poco de sudor, mejor no la lleves. Hablando del centenario. Sí. ¿Para el centenario tendremos el campo nuevo? Sí, 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 hombre. Si yo tengo ya un campo ya preparado, espectacular. A mí me gusta. Si se lo han montado conmigo para nada. Vamos, un campo. A mí me gusta mi estancia como está quedando, ¿eh? Campo limpio y vamos, aseado. A tope, a tope. A mí me gusta cómo está quedando el que, está, el que tenemos ahora. Sí, se está quedando muy bonito. Aunque a Andreu no le guste. ¿Quién es Andreu? No está para color ni para festes. Pero... ¿Quién es Andreu que va a retirar las cuentas? Sí, el que va a retirar las cuentas. Se han asustado, Banque. No, de hecho, Banque no está firmando por eso, porque estás. Estaba está pensando. Creo que Banque iba a cerrar. No, está... lo he visto en el IBEX, allí estaba mirando un poco. Habían bajado, estaba ante la gran amenaza. Un pico rojo, ¿no? Sí, 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 estaba ahí hacia abajo. Eso te demuestra. En la bolsa estaban temblando. No hagáis bromas, que fueron los cenizos a hablar de retirar las cuentas de Bankia. Y la bolsa se desplomó un 3,58% ayer. Sí, correcto. O sea, es jaque mate. Pero no es Vicente Andreu solamente, es otros empresarios valencianos también que querían hacer eso. También. Eso hace un bueno, par de meses lo sabía. Pues pero... Se ha tenido para poner, para depositar ahí. En vez de haber pedido 75 la Generalitat. Hubieran puesto. Lo ha dicho Llorente, que fue la Generalitat, lo ha hecho Llorente, ¿eh? Y Bancaja. Haberlo puesto ellos y hubieran mandado. Pero ¿sabes por qué Juan Carlos se animan a decir esas cosas que dicen? Porque claro, han mamado tanta impunidad. Sí. Y que han vivido en su limbo, que han creído que ellos eran la piedra filosofal del valencianismo y que si no estoy yo, esto no va. Es que yo he leído artículos en el periódico ¿qué hay detrás de Llorente? O sea, cuando se vaya Llorente, ¿qué? El que escribió eso, que tengo memoria, menos saco, que me da vergüenza ajena, dice, si se va Llorente, ¿cómo le diré? ¿Qué? Llega lo imposible, pues sí que ha llegado lo imposible, sí. Menuda ilusión y menuda... Reacción a Trinidad. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana, especial también Red Sport Levante Real Madrid. Ambiente espectacular. Mendilibar, que sobre el partido he dicho que es un partido complicado, pero que está con mucha ilusión. Mañana en Casa Navarro, Comilona, con los japoneses. Ahí está. Firman el patrocinio. También. Sí, están de moda. Andreu, no vayas más. Campo Levante. Ahí sí que era, sí. Bueno, pues se firma el patrocinio.
barba camiseta de Levante, mañana nos informaremos, ¿no? Tres temporadas, muy bien hecho. De la firma japonesa, y los japoneses también están muy contentos aquí. Total, vamos a tener un lío entre japoneses, los de Singapur, los de China, que tendremos que decir, te conozco, no sé muy bien de qué, identifícate. ¿Lo de los japoneses? ¿De Japón, de Singapur o de China? Son de Corea del Sur. ¿Dónde habrá eso? Ah, ¿son de Corea del Sur? ¿No son japoneses? De Corea del Sur y Australia. Mira, otro entrevistón para que nos hablen de Corea del Norte. ¿Cómo no lo vamos a pasar sin llegar? Adiós, el taller deportivo, ¿eh? Llega ahora, el taller deportivo. Ahí, esos cuatro delincuentes en la radio están ahí. A ver, adiós.